Me gusta. Ahí está Dorito, un aplauso. Ole, Dorito ahí. Vamos. Around the world and welcome to Summer Game Fest Kickoff Live presented by Prime Gaming. I'm Jeff Keighley and buckle up because we've got a big show for you filled with new game announcements, world premieres, updates on the games you play every day. Some surprises and ¿qué es el E3, gente? ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí el E3? Performances by Weezer, Japanese Breakfast, and the Sonic the Hedgehog Symphony Orchestra. Yes, that's really a thing. Panchicita para lo que ha quedado Alejandro Sanz. There may be some twists along the way today, and just wait until you see what we have planned for the end game. That is all I'm allowed to tell you right now. This is just the start of a big Summer Game Fest weekend of news and updates for fans, including live-streamed events from publishers like Xbox and Bethesda, Square Enix, Ubisoft, and more. You can head right now to summergamefest.com to track all the events, and believe me, there is a lot of great stuff coming your way. But today, we kick things off with a big 90-minute cross-industry enorme cantidad de texto. 90 minutitos exacto, ¿eh? Lo ha confirmado. Ya lo había dicho, ¿eh? Ya lo había dicho, pero no lo confirma. ¿No había dicho dos horas? Pensaba que eran dos horas. Yo creía que era hora y... Yo había leído hora y media, ¿eh? Yo solo espero que no se nos haga broma. ...voices and developers from around the world who represent what's next. Thank you so much for tuning in and kicking off Video Game Summer. Well, let's begin with a brand new game announcement. You're about to see the world premiere of the next great adventure from Gearbox and 2K. The Wonderland. ¡Epa! ¡Hola! ¡Epa! Y... El Tiny Tina Wonderlands este. ¡Pepe! Un dragoncito. Fate. It soars on the wind. It rises from the grave. It stalks the ocean floor. You cannot hide from fate. But you can make your own. Yo tampoco. Y su majestad, su alteza. Ok. Oye, aguanta. 2K presents. Wonderland. Vale. Ya estás. ¡Epa! ¿Qué pasa, Tina, hija? ¿Eh? Muy bien. Este es el del que hablamos ya el otro día. ¿Sí? Son creadores de Wonderland. Vaya tono épico que le han dado, ¿no? Tiny Tina's Wonderland. Hoy no, por favor, no habléis. ¿De qué tenéis que hablar? Tiny Tina herself, no, esto no, no, por Dios, no. Está Tiny Tina ahí que va a hablar de. The big question everyone's going to have is what is Wonderlands? What can you tell us about it? Great question. It's a high fantasy take on a looter shooter, as you saw. And if you're a fan of Wonderlands, you'll probably recognize some fantasy elements inspired by Assault on Dragon. Emilio Aragón. That was beloved by the devs, and so this kind of inspired Wonderlands. Bueno, ¿qué? Que ayer estuvimos jugando, juzgando un poco el trailer de Battlefield. ¿Qué hemos visto? Bro, ¿qué has visto? He visto el motor del juego. Me parece bien. Y me parece bien ver el motor del juego. Ese tinte épico, ese tinte de narrativa épica con... Me ha sorprendido. Me ha sorprendido, no me lo esperaba así. La verdad que no. You can customize your character. Yo soy totalmente contrario a las charlas de los desarrolladores en este tipo de eventos. Total. Yo sí, durante
Tiene, es yo, eso, la única charla que compro es la que dure literalmente 10 segundos. Este es el juego que estamos haciendo, va a salir en tal sitio, estamos fuertes, trabajando. Es que, Nacho, no son videojuegos, es hacer videojuegos. Es que no es lo mismo, es que yo lo siento. Si no es lo mismo ver una peli que hacer una peli. Si no puedes decirlo en el trailer, bueno, ya has hecho nada. No, es que pues yo lo entiendo, pero es que al que le interese todo esto va a buscar cómo se hace un videojuego. Sí, pero el otro día, por ejemplo, en la presentación y en medio conferencia de Dying Light 2, pusieron muchas cosas, muchos vídeos, y luego tenían algo con los desarrolladores entre medios, que eran 2-3 minutos a lo sumo, que era un poco para contar lo que se había visto en el vídeo de forma muy exacta. Y mucho tiempo también, Pedro. Mucho tiempo para mi gusto. Se hizo llevadero. Escucha, mucho texto, pero se me hizo llevadera. Esa fórmula se me hizo llevadera. Un poco mejor. Yo siempre digo que este tipo de evento tienen que ir rápido, cortitos y al pie. ¿Sabes? Sí, sí, o sea, es como tipo Nintendo. Tipo Nintendo, claro. Tipo Nintendo. Exacto. Te digo yo, si no lo has dicho. Otro, se viene, se viene. Si no lo has dicho en el trailer. No lo miras. Venga. Grid-based tactical strategy title for Steam on PC. No me gusta, tactical strategy. ¿Vale? I hope you'll enjoy it. El nuevo XCOM, ¿no? El de Marvel, ¿no? Ese, ¿no? No. Dotemu y SNK. Ojo. Oh, galletas, sale más fácil. Espera. Algo de Metal Slug. A ver. Hostia puta. ¡Oy! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto ¿Cómo qué? Me lo voy a fumar? ¿Cómo me lo voy a fumar? ¿Esto qué? ¿Qué es esto, bro? ¡Pide clave ya! ¡Pide clave! ¡Estoy dentrísimo! Me voy a fumar. ¿Qué es esto? ¡Qué chulo! ¡Estoy dentrísimo de esto! Pues muy bien, oiga. ¡Grande! ¡Ay, me lo voy a requete fumar esta mierda, eh! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Cómo ¡ay, qué lloro! ¿Cómo nos vamos a fumar Mikael y yo esto? Que nos encanta la estrategia, chaval. Y las chustas me las fumo yo. Ya, a mí también. Ya que hay otros estrategias tácticas como el de. Ay, ahora no me sale. Que salió hace poco. Que lo hizo a Melón. El Riff. No me acuerdo cómo se llamaba. A lo mejor la gente lo sabe. Pero hace no mucho uno de. Sacola con gráficos de este estilo. Pues coño, le pega el metal está muy bonito, tío. Está que te flipas, Se sienta genial. Con con todo el tema característico, o sea, inconfundible, total. Y si le añaden buenas mecánicas y que sea divertido y todo el tema táctico, como acabamos de ver con el derrumbe del puente, pues te lo puedes pasar fenomenal. Por favor, que haya gameplay también, no solo gameplay. Pues has visto ahí. Super Vehicle 001. Escúchame, dentrísimo, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Sí, señor. Pues muy bien, la primera en toda la boca. Muy bien. Silencio, por favor. Silencio. Very excited to share this with you right now. Hello, mystery guest. Mr. Kojima, it is so good to see you. Thank you for joining us in Tokyo. First of all, I just want to ask, how are you doing? How are you feeling? How are things right now over there in Japan? Ahora no criticas estas charlas con desarrolladores, ¿eh, cabrones? Estoy esperando. Well, we certainly hope that you're going to get your vaccine soon. Let me ask you, as a creator, how has this past year impacted you? Qué bonito es el japonés. Precioso. フィクションじゃなくなってしまうので、なんで今回のコロナの中で、
この先をどう作るかっていうのはいろいろ考えましたね。あの他のクリエイターも多分大きく考えていると思います。あの911の時と同じような感じだと思います、ね、これからエンタメをどういうふうに ¿Sabéis qué es lo bueno de esto? Que como ayer le escuché a Paula en Eurogamer, tenemos más material para Borja Pavón. About what the next era of Hideo Kojima Entertainment is going to be. Reinventar el proceso creativo significa que ahora la nieve no está mal, sino la arena. Where your mind's at right now, what you're thinking about, some of the themes or the ideas? 言えないですけど、今までのような こう一歩一歩進むものじゃないんですよね。やっぱりその911で。Lo peor es como sea esta turra y no enseñe juego. Muy japonés, muy de decir, es que es cuestión del entretenimiento y mirar al infinito. Es que es Kojima. そこでエンターテインメントが遅れを取ってしまうとダメなんで、それをどうするかという、その予測ですね。Eso sí, está hablando como un futbolista. Sí. そういうゲームであればコロナ禍でも関係ないんでしょうけど、やっぱりこう、社会性の基盤を持ったエンターテインメントっていうのを作りたいですし、皆さんに起こりつつあることをエンターテインメントの中でちょっとこう紹介したいっていうのもあるので、今後世の中がどちらの方向に向かっていくかっていうのが今まで以上にすごく急激に変わっていっているので、そこを間違えないように作るというか、そこはすごく。Que te calles ya! La nieve es tuya o no! La nieve es tuya o no! Fair enough. I tried. Well, Mr. Kojima, honestly, I really do appreciate you making the time to stop by and just say hello to everyone. We miss you and we can't wait to see what you're working on next. Ya está. So, thank you. Ah, Jeff. Konnichiwa, minasan. ¡Ojo! ¡Vamos! ¡No, tío! ¡Qué bajona! ¡Qué bajona! ¡Ay, ay, ay! Esto no se hace. ¿Pero es que soy más listo que vosotros o qué? Esto no se hace. Esto está feo. Esto no es del juego. O sea, esto es nuevo, ¿eh? Espera. ¿Sí? Espera. Y yo me esperaría. Es un DLC. No. Mientras no sea exclusivo para PS5. Vamos a abrir San Miguel Selecta. Gracias por no patrocinarnos. Bueno, secreto a voces, ¿no? No. ¿Cómo sí, le gusta? Sí, sí, si lo estás jugar. Viendo no, venir. Gusta, si no. Es que lo estás viendo venir, mira no, la caja. No. Mira la caja. No, qué hijo no, de no. Puta, tío. No. Eso es una metáfora. Está llamando a los de Konami cuadrilla de los jugadores de naranjas. No me hagas esto, ¿eh? No, pero es que es todo, tío, todo, hasta la música. No. Sí, se la va a hacer, Nacho. Mira. Pero mira cómo se abre la caja. Hostia, cabrón. Dale, Norman, no te lo pienses. Claro. Porque no ha llegado a un acuerdo con Amazon, que si no la caja podría haber sido de las de Amazon Express. ¿Qué está haciendo Kojima, tío? No lo sabe ni él. Estoy ahora mismo que te juro que me puedes poner los marcapasos y estoy pa. ¿Cuál ha sido el gesto? Que ha entrado en la caja y ha salido, ¿no? O sea, ha entrado en la caja y ha salido, ¿vale? Vamos. Lo tenemos vamos, un poco o sea, claro lo que significa salir de una caja, salir qué proyecto hay entre manos. Hanged with love. Hanged with love es como acaba el tráiler este, ¿eh? Cuidado. Se mete en una caja, sale y en el cartel pone Director Scott. Llévalo con cuidado, ¿vale? A PlayStation 5. ¡Qué hijo de puta!
There you have it. Death Stranding. Yo no digo nada. Mi Kojima me ha dejado claro que está preparando algo de Metal Gear. Yo solo digo. I'm told the full reveal is just weeks away. Stay tuned. All right, next. It's my honor to welcome. Yo no voy a volver a jugar a esto, que se lo meta por el culo. Y decía el tío que quería nuevas formas de creatividad. Valiente cabrón. Ha dicho que dará más detalles en las próximas semanas, ¿no? Qué rica. Está riquísimo. Me cago en la puta que he visto en la caja, la naranja, la musiquita, la rata, el conducto de ventilación y estaba ya que no sabía dónde subirme. Me cago en su puta madre. Pero una vez más, como siempre, la gente del chat sabe 40 veces más que nosotros. Solo han visto un fotograma y estaba todo el mundo. Eso es Metal Gear, la música y todo. Sí, sí, es Metal Gear. Madre mía, Metal Gear. Pero si no ha sido Metal Gear, si no ha sido Metal Gear. Bueno, vale. Pero. ¿Quieres llevarle la contra al chat? Yes, we do like our world premieres around. Por favor, pero ¿sabes que para mí este hombre siempre se ha parecido un poco al papá? Well, sí. Funny you should say that. Yes. ¿Verdad? You could say yes. If you don't mind, I've got se parece, le gustaría ya Goblin ser mi padre. Sí, ya le gustaría ser mi padre. So I'm going to read something. I don't want to get it wrong. I'm very meticulous about this. So, here's a dramatic reading of this game announcement. Ready? I'm going to make the game announcement right now. Hello. I'm here to welcome you. Muy buen actor este hombre, ¿eh? To a very different world. It's going to elevate you to new heights. It's going to submerge you to new depths. Maybe even challenge you to control chaos. Actually, it's going to certainly challenge you to control chaos. It's a world so-called evolved. Take a look at the, you guessed it, world premiere. Oh, my lord. We ignored all the warnings. Estoy ya recibiendo notas de prensa, ¿vale? Ahora cuando terminemos el evento comentamos todo. Lessons, ¿vale? We abused our power. No, por favor, no sea la segunda parte de la puta mierda del Jurassic Evolution. Yo lo doy por hecho. Que sería como la primera vez, ¿no? Sería bien hecho. Yo todavía le sigo dando vueltas a la caja, a las naranjas, la música y todo, de verdad. O sea, yo ya es que no. Here we are. This is a very different world. Ahí lo tienes, Micael. Toma, disfruta. Oh. Para que te lo comas, Micael. Mosasaurio. Mi sobrino estará contentísimo. Le he hecho uno con los Lego esta tarde. Y encima este año. Este no se irá a 2030, no. Este saldrá este año. No. Bueno. En septiembre lo tienes, que hay un retraso y que le vemos en 2022. Como si se va a 3022. Jubilee is out now and her book Crying in H-Mart is a New York Times bestseller. Here now to perform Glider. Pero este hombre está en una habitación como un salón de grande rodeado de cromas. Es un croma gigante. Todo en panel de LED. Actuación musical. Oye, estas cosas las debo de mutear. Sí. O como ese canal de Nacho, da igual. No, si es un cover, si es un cover, si es en directo, se supone que no hay copy. Bueno, un poco. Bueno. Cogido con pinzas, ¿no? Vale. La muteo si queréis, ¿eh? Sí, baja, no, pero, bájalo y ponla de fondo. Y si queréis, claro, hablamos no qué os ha parecido en los 10 primeros minutos. Mira, creo que hemos destacado. Me parece bien. Mira, os voy a contar. Lo de 2K y Gearbox. Tiny Tina's Wonderlands sale en 2022. Xbox Series X, Xbox One, ojo. Vale. Play 4 también. PlayStation 5 y PC. Y es a través de Steam y Epic, a través de Steam y Epic Games, las dos tiendas, vale, ¿ok? Vale. A todos lados. Exacto, en todos lados, ¿vale? Qué raro, ¿no? Y básicamente que gran parte del equipo de Borderlands está detrás y que se tratará de un shooter de saqueo donde los jugadores pueden crear y personalizar sus propios héroes multiclase mientras saquean, disparan, cortan y lanzan hechizos para abrirse paso a través de enemigos y mazmorras. Básicamente,
Qué raro. Con el estilo gráfico de Borderlands, etcétera, etcétera. Y Borderlands está de fantasía, vamos. Sí, sí, un poco así. Este juego que estáis viendo, por cierto, se llama Sabre. Y esta semana IGN liberó 13 minutos de gameplay. Lo traje para el programa, pero no ha dado tiempo. Y qué pinturra tiene esto, Mikael. Está bastante guay. A ver, este estamos esperando desde hace 4 años o así que salga este juego, ¿eh? No, que estamos teniendo de fondo ahora. Se presentó el año pasado, creo. Este no. Sí. Se presentó, tiene mucho tiempo más. ¿Sí? Tiene mucho tiempo más. Sí. Y la música gente bonita. Se acordará que el primer tráiler que vimos era estaba cartonado totalmente. Sí. No lo sé. Tiene tiempo. Sí. Bueno, pues ya está. Pues aquí qué buena música, tío. Me está gustando un montón. Qué desgraciado, ¿no? El se presentó en 2018-2019, mínimo. Sí, yo creo que 2018. ¿Tanto? Sí. Yo lo vi. En persona, aquí en Full HP. ¿Qué es lo que os ha gustado en los primeros 10 minutos? Hombre. El Metal Slug. A nivel de título, para Metal jugar, Slug. El Metal Slug Tactics para jugar. Ahora, para hipearnos, que el director Kutz de... No, eso me parece una mierda. No. De momento no me está gustando nada. Estoy enfadado. Yo estoy tiramos enfadado. Atrás el vídeo y te vemos reaccionar con el Metal Slug. Galletas está dolido. No. Yo de momento no hay nada que me entusiasme. Pues yo te digo, a mí, vamos a ver, entra Norman en una caja, sale de la caja y acaba con un fotograma centrándose en el letrero que llevaba la caja, que decía algo así como llévalo con cuidado o algo así. Y escucha, a mí me ha dejado claro que están preparando algo. Entre lo de la naranja, el conducto, la música, incluso los guardias con el típico diseño de niveles de Metal Gear, ¿no? Y era como. Acaba de decir que sale en septiembre. Ni idea. Now today is just the start of Summer Game Fest. Day of the Devs. Venga, continuamos, ¿eh? Double Fine will immediately follow the live show. Double Fine, ahora toca. There are more events coming all weekend and all month, including the Xbox and Bethesda Game Showcase on Sunday. It's going to be a good one. Right now, though, we're thrilled to announce the upcoming Western release of a spectacular 3D, massively multiplayer online role-playing game. Welcome to the world of Lost Ark. Los Stargate RPG. No ha tardado casi nada. La madre que los parió, chaval. Este juego tenía una pinta. ¿Dónde está Bondal? ¡Bondal! Bondal tiene que estar contento con esto. MMO clónico coreano. Es un diablo en realidad, ¿eh? ¿Y usted? Pero va que tiene cosas de MMO. Es un MMO, ¿no? Sí, este fue el que se anunció hace 2 años, ¿no, Mikael? Este salió hace 2 años, pero en Asia y creo que en Rusia. Exacto, ¿no? Claro, yo digo, me suena. Este salió, mira, este salió cuando nosotros estábamos en Corea, en 2018. 2018, ¿no? Vale. Hostia, pues mira. Sí, es Diablo, pero tiene cosas de MMO. Sí. Pero es Diablo. Pero no es un MMO. Vamos a ver. Sí, ¿te refieres a que es estanciado? No, tiene que encuentras con gente. En grande que hay un sitio donde hay gente. Pero el combate es un action RPG, como Diablo. Claro. Pues como todos los juegos coreanos en MMO, vaya. Pero es que este ya, no sé cómo habrá progresado, pero en su momento tenía una pinta de la hostia. Pero de la polla, tío. Pero de la polla. Y sí, VPNs para poder jugarlo en Asia y en Rusia. Yo no lo hice porque. Sí, sí, pero es que yo he visto a Bondal streameando esto, pero claro, no sé si era en coreano o era en no sé cómo, pero lo he visto. Pues ya está. Dicen en plan, Poe. Yo no le he visto a ningún action RPG lo que hace este videojuego. Yo no se lo he visto a nadie. A ningún. Es en plan, Poe, ok. Guay, se va a octubre. Bueno, sí, vamos. Otoño. Vale. Uy. Vale, pero hay. Vale, bueno. Vale. Light los Ark, pero aún no. Sometimes when you play a game, there's that one thing in your inventory which turned out to be far more useful than you first realized. That's kind of like Prime Gaming. If you're an Amazon, bueno, pues llevamos un tercio. Llevamos un tercio, ¿eh? Un tercio de confe, más o menos. This month you can download Battlefield 4 and Batman the Telltale series. No, me refiero que han dicho 90 minutos, llevamos 25. Arriba abajo, pues un tercio casi. Valorant, Apex Legends and more that you can unlock.
It's awesome value and honestly, si tuvieras pepinazos, ¿cuándo lo soltarías? ¿Nada más empezar? Sí, al principio. Al principio y al final. Mitad y guardas al final. Principio, mitad y final. Sí, y lo guardas un poquito. El One More Thing tipo de Apple. Y el principio que ha sido el guiño de Kojima a Metal Gear con Death Stranding, ¿no? Y para mí el Metal Slug también. Sí, sí. Hostia. League of Legends. Venga, ahora más bueno, publicidad. A publicidad de Prime Gaming. Hombre, que paga la factura, chato. Quieras o no, lo de Metal Slug ha sido un buen anuncio, ¿eh? Ha sido. Muy bueno. Ah, pero no es un bombazo. Muy contento, ¿ves? Lo de no es un bombazo, te lo compro a medias, Juste. Te lo digo en serio. Te lo compro a medias. From Software Official YouTube channel just updated their Elden Ring playlist with a hidden video. Elden Ring updated today. Sí, hay un video en oculto en Elden Ring. En el canal de YouTube del Elden Ring. Lo va a enseñar este pavo. A ver, hablando de Elden Ring, si alguien no hubiera filtrado ese tráiler, seguramente lo hubiéramos visto hace tiempo. O sea que. ¿En qué canal está de YouTube? En el Elden Ring. Se viene el Nacho Hacker. Joder, Justo, en serio, no spoiler. Dice, ese será el cierre. Dice. A noticia en el chat. Eso es nada, ¿no? O sea, si tienes un vídeo de Elden Ring, es con lo que cierras el evento, ¿no? O no tiene por qué, ¿eh? A lo mejor alguna cosa gorda. ¿Más gordo que eso? Puede haber algo más gordo, a lo mejor. And Warzone, you know, you've got new weapons, we've got new maps. Yo lo siento para los amantes de los videojuegos, pero supongo que será más conocido el FIFA que cualquier juego de From Software. Entonces, you know, the gameplay experience. Esto que está diciendo Panchicista en el chat, estoy muy de acuerdo. Dice, los que nos fumamos el Metal Slug, o sea, el Final Fantasy Tactics, este Metal Slug nos toca. Y es que a mí me ha dado esa aromita, al Tactics de Final Fantasy. World Premiere. Call of Duty. La temporada 4. Okay. Por ley, World Premiere debería ser algo... Que sin anunciar de ninguna forma. De ninguna forma. No, lo compro, claro, lo compro. Lo compro. Un juego nuevo. Dios. Te lo compro, Juste. Por ley. Y jaque. Qué cerdos, tío. Hostia, qué asqueroso, tío. Este mapa es el Black Ops 2, ¿no? Claro. Hija, qué es, tío, qué cerdo. ¿Quién entró? ¿Quentin? ¡Hombre, Quentin! ¡Oh, sí, hombre! ¡Pare! Vengo porque aquí hay mucha gente que se ilusiona con puta mierda. Entonces, mejor es prenderlo por vos. Claro, tío, tienes que venir aquí a machacarle el hype a la peña. Gracias, no, 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 a defender mi verdad. Otra cosa es que estés de acuerdo o no. Pues si no está de acuerdo, es perfectamente lícito. Pero, hombre, lo que estamos viendo. Llevan un montón de juegos. Veo galletas con una cara de ilusión, vamos. O sea, ahí encantado con el 3 en lo que llevamos. ¿A que sí, galletas? ¿A que estás todo ilusionado? No estoy todo ilusionado, cabrón. Ah, es que no sé. ¿Ha visto Quentin a gente pasándolo bien y ha dicho esto no puede ser? No, escucha. Pasándolo bien. Estamos en el modo public reportaje y es cuando Quentin ya explota. Yo iba a ablandarlo un poco. Felicidades, Quentin, por los buenos números que está teniendo últimamente, que te lo mereces, ¿vale? Ya un poquito ablandado. Mira, no, tengo que felicitar por las partidas de posicionamiento. Qué puta mierda, qué mal me soy, ¿eh? Mira, yo te digo, el problema no es que la gente se ilusione, se lo pase bien. Me estoy desesperando con la pegada, por favor, cállate, ¿eh? Las conferencias del hype, la venta de humo y no sé qué, y yo llevo aquí media hora más aburrido que una mona y asqueado. No creo que sea el único, la verdad. No sé. Cállate, mujer, cállate. ¿Aburrido? ¿No te ha gustado lo del Metal Slug? Es que si el hype ahora es un Metal Slug, pues bueno. No, es que es lo que te quiero decir, que es que al final nos estamos conformando. A mí llega un punto donde los videojuegos se basan en las medianías. Oye, han sacado un juego de
hace 25 años arcade que te lo pasas con una tirada y media hora. Bueno, pues ilusionate con eso, yo no. Qué grande, ¿eh? Pero que lo digo sin maldad, o sea. Sí, sí, total. Que habrá gente que dirá, qué amargado, no sé qué, si a vosotros os gusta la puta mierda y jugar dos horas al día, perfecto, este es vuestro evento. A mí no. Ya va de ganar yo este vinagre, tío. A mí me gustaría tener el tiempo libre que tiene Quentin, ¿eh? Pero no, no da la casualidad. Oye, Quentin, a Rosal sí que jugaremos, ¿no? Sí, pero es que después sale un Persona y le pega 160 horas en dos semanas, entonces lo del tiempo es un poco relativo. A mí es que me hace gracia, la gente se piensa que cuando dice, no te lo pasas de una tirada. Si la tirada dura 8 horas, si te lo pasas de una tirada. Perdonad, que os saltear aquí el Venom. No, si es que llevan 20 minutos sin decir absolutamente nada. Vergüenza. Dios nos libre. Ryan Reynolds, que esto es interesante. A ver qué dice. I'm not here to announce I'm the star of Elden. Voy a por. ¿Ha dicho Elden Ring? ¿Qué dice? No, I'm making. I'm telling you to talk about good old fashioned. ¿Qué hijo de puta? ¿You remember those things? Of course you do. Elden Ring. I have a new movie coming out August 13th called Free Guy. And in this movie I play an NPC character. In a popular open world video game. Me encanta cómo este hombre ha conseguido cambiar su imagen absoluta, porque este tío era un asqueroso de comedias románticas y se ha metido en el... Bueno, surfea, ahora surfea de las redes. Y eso, te saltaste la peli de Linterna Verde. Esa cual es. Se viene la peli, el pavo. Mondays, am I right, Joe? You said it, guy. But then I met her. Put these on. Esto será algo de Amazon, ¿no? No, esto es telereportaje. Guy, there is no easy way to say this. Hostia, esto sí que nos salta aquí el... Es verdad, mutealo, mutealo. Hostia, si lo muteo. Sí, esto sí, esto sí. Esto sí, esto sí. Estoy aquí intentando boicotear, ¿no? Mi reciente partner. Tendría cojones que nos cargáramos el canal de Nacho. ¿Te imaginas? La abuela puta, tú. No, yo usted tiene mano y me ayudaría. Sí, a lo mejor sí. Esta es la película... hay que recordar que el 90% de los esports comen gracias a el pienso que mastica ninja. Mi hermano. Hostia. A ver, esta película es la que él es un NPC, ¿no? Sí. Y como es un NPC, lo vamos a meter en el evento. Venga, todas las celebridades de Twitch en América apareciendo en el juego. ¿Qué bebes, bro? Qué guay, tío. ¿Qué bebes, bro? Os digo una cosa, literalmente cuando os dije llevamos casi un tercio, como lo dije cuando eran 8:23, sí, sí. Han pasado 10 minutos donde no ha pasado nada. Nuevo modo Hide and Seek. Ryan had to say it, I can't say it yet. All right. Up next, it won multiple awards at the Game Awards and Among Us just keeps going. El serie. Now it's time to hear from Inner Sloth on what's coming next. Venga, chavales. Venga ahí. Esto para mis hijos. Este World Premier va para mis hijos. Venga. Siempre diré lo mismo. Este tipo de eventos, el lugar para mostrarte una actualización de un juego como Among Us, lo digo totalmente... O sea, lo digo por delante y que te pongan un World Premier por delante, ¿qué tal, Nacho? Claro, y que te pongan un World Premier, lo que ha dicho Juste, que los World Premier deberíamos ir ya. Ojo, no sé. Botándolo. Sí, es como. No sé. Bueno, pues en esto han estado trabajando en vez de hacer la segunda parte del juego, básicamente. Sí, y le sale más rentable. Bueno, por lo menos es corto, yo que sé. Bueno, venga. Seguida que viene un desarrollador a contártelo, galletas. Espera. Never to be seen again. In fact, I often hear on Twitter from people who get. Si viene el desarrollador, me cago en la mesa. ¿Cuál es el Grinch? No, tío, pero es que, ¿cómo que el Grinch? Pero si es que a mí lo que me sorprende es que no os penséis que van a ser la gran mayoría de conferencias como esta. Nadie está pensando nada, Quentin. Nadie está pensando nada. Estás atacando y no estamos pensando nada. Yo llevo un litro de Boulder y una selecta. Yo no estoy aquí para decir nada, yo estoy aquí para ver las conferencias. Ah, vale, pues ya está. Tú que eres el analítico que le gusta las historias. Y
que ir alrededor, hoy no vas a decir nada. ¿Pero qué quieres que diga? Estoy viendo la conferencia. Es verdad. No, anda, mira, Yoshida. ¿Pero qué quieres que...? Pero, que, pero si está, estoy, la conferencia está haciendo lo que me esperaba. ¿Este chico quién es? ¿Este chico quién es? El antiguo presidente de Play. El antiguo de PlayStation. Pero lo de raparse, nada, ¿no? Eso no. Ver, este tío era el antiguo presidente de PlayStation Studios y ahora se encarga de los indie de PlayStation. De los indies. Entonces es un héroe. To help nurture the ideas and bring them to the PlayStation fans. One example is from Finji, who has been working with Greg Lobanov, the developer of Wonder Song. Oye, ahora que estoy viendo esto, una segundita parte del Cuphead sería precioso. Este es el Chicoric, ¿no? Se llama o algo así. No lo conozco. Sí, yo creo que es este, ¿eh? Creo. Porque este tipo de juegos son carne de Nintendo, la verdad. Son carne de Nintendo. Y no es nada malo, sino que bueno, pues te tienes tu portátil y te pones a hacerte tu puzzle, tu Pikmin y cosas así, pero en una consola grande me da mucha pereza. ¿Considerar la Switch consola grande? No, claro, por eso, en una Switch no, porque para mí la Switch es enteramente portátil. El que la juegue en pantalla me parece genial, pero para eso, para móvil tal, me interesa. Me interesa. Sultan Sanctuary. Always. Amigo. Lo ha clavado, ¿eh? ¿Qué juego más difícil? Yo no lo he jugado y lo tengo, ¿eh? Pues está muy bien. Es mejor el... Es un poco artificial de dificultad. I am a marked inquisitor. There aren't many of us. But together, we will tame the chaos. Mira, cooperativo. Muy bien. Genial. Pero vale, vamos. 2022. Si es a pelo, simplemente, bueno. Tiene tiempo ya. Y luego en 2023 en Switch. Al tiempo. Game, Solar Ash, which is coming to PlayStation later this year. Annapurna. El Solar Ash, ha dicho, ¿no? Pero esto no lo hemos visto ya. Sí, este sí. Sí. Galletas, disfruta pero, la conferencia. Pero lo vimos rollo trailer. Esto en el video. Lo vimos rollo trailer. No lo vimos, no vimos así rollo esto, gameplay. Esto no lo mostró en un State of Play Sony. Sí, creo que sí. Que vas... Sí. Que vas... Un popular opinion. No me gustan estas gamas de colores tan apagadas, tan pastel. Me parecen un poco extrañas. No conseguirían que yo llegara a la zona. Lo tardaría mucho. Un poco raro. A lo mejor eres daltónico. A la zona, la concentración total. Te iba a decir que a ver si el problema es tuyo, wey. Es posible, sí. Así, nada. Bueno, that looks so great. Can't wait to see it later this year. Now, this week there is a ton of video game news, but there's also a big game launching across console and PC, Chivalry 2, which brings 64-player multiplayer medieval battles to life. Sledgehammers, swords, axes, you name it, and it comes from Torren Banner Studios in my hometown of Toronto, Canada. Here's a look at the launch trailer for Chivalry 2, which you can play right now. Como Drake.
Oye, pero ¿por qué este juego no ha aparecido en tu cuenta de Steam? ¿Cuál? ¿El Chivalry? Sí, ¿cuál? Este es pues... el Chivalry. Bueno, pensaba que iba a aparecer, a mí me da lo mismo, pero no lo he pedido. Dicen que está muy guapo, ¿eh? Tiene buena pinta. ¿Sabes por qué no está en Steam? ¿Quieres que te lo cuente? En mi cuenta de Steam te refieres. Sí, ¿sabes claro, por qué no está en la cuenta de Steam? ¿Por qué? Porque es para ti. ¿Seguro? De hecho, no sé si ya ha salido, si ya ha salido el Steam. Tiene una pinta, ¿eh? El juego. Parece que han mejorado un poquito del combate cuerpo a cuerpo. Pero es que a mí este tipo de combates cuerpo a cuerpo se puede jugar. Me recuerdan a Kingdom Come, chicos. Probad el Kingdom Come, en serio, está muy bien. Que te comparta la biblioteca de Epic. ¿No? No tiene carrito. No tiene carrito. Oh, mira que le han tirado uno con una catapulta. Eso me gusta. Chivalry. Muy bien. Vale. Sí, a mí lo que me ha gustado es eso, que han cogido un pavo y lo han tirado con una catapulta. Volar. It's 1 year anniversary and starting next Monday, June 14th, Prime Gaming members will get an exclusive player card to celebrate the 1 year anniversary and a pity party spray through June 25th. This is all leading up to the release of episode 3 of the game later this month, which will be celebrated with an epic WW Fest unlocked year one stream on June 25th. But there will also be a new agent. Who could it be? Well, here's your first very, very exclusive but very, very quick tease to whet your appetite with more to be revealed later this month during Summer Game Fest. No me he enterado de nada. Algo de un agente. Yo he pensado en Valorant directamente. Un teaser del nuevo agente de Valorant. Sí. Claro, Valorant, claro. Es que ha dicho agente. ¡Wow! Riot Games. Para tu equipo de redacción, Juske, que escriban de esto ahora mismo, que tienen material para un mes. ¿Pero qué es esto que ha dicho ahora? Nada, que ha mostrado un vídeo de 3 segundos, ya está. Tienen material. Parecía el casco de Ciro de Borderlands 2, pero no. Ahí con Godfall, el del año pasado que también duró 10 segundos. Hostia, ¿qué ha pasado, tío? Y aquí ha dicho las calles de Tarkov, pues ya sabemos del juego que estamos hablando. ¿Habéis jugado alguno? Quentin, ¿tú has jugado al Tarkov? Yo he jugado al Tarkov. ¿Y qué te parece? No me gusta el rollo, la verdad. Está muy guapo, pero es muy difícil. Sí, yo he visto muy, a menos 13, pero es que claro. Aunque, es que menos aunque 13 creo que prefiero jugar al Tarkov y que me revienten a balazos unos rusos que ver un tráiler de un juego que lleva fuera ya un tiempo, en mi opinión. Lleva demasiado tiempo. Lo único que se me ocurre es que salga en consola, Juste. No creo, este juego en consola. Demasiado hardcore para consola, O nueva temporada de algo como ha pasado con el Warzone. No, si esto tiene actualizaciones todo el rato, será algo de eso. Sí. A esta gente, os lo digo, les hemos preguntado para hacerle una entrevista, han dicho que sí, que de cabeza, para manual, y están loquísimos, tío. O sea, pero... Sí. Están zumbadísimos, te lo juro. Este juego es la fucking reality, ¿eh? Es que no tiene más, es la realidad. Es la vida real. Están zumbadísimos a nivel de, oye, que sí, pero que tenemos pruebas en el campo de tiro, ¿vale? O sea, literalmente. Y yo, vale, ya te haré la entrevista cuando dejes de pegar tiros. Son rusos, ¿no? Son rusos, sí. Pues además, un día normal en ruso. Un día normal, joder. Un día normal en Rusia, totalmente, Pedro. ¿Juegan con mando? No. Eso de que te cieguen con la luz es una cabronada como una casa, Van a poner todo el puto trailer, todo entero. Sí. Llevamos 45 minutos y nada interesante. ¿Qué te parece, Mikael, estos 45 minutos? Que no se te oye demasiado. Nada interesante para mí. Venga, sed un poco vinagre. De momento no hay nada que diga, wow.
No, no, Metal Slug y poco más, la verdad. A ver, Metal Slug. Yo, me ha gustado, insisto. Y el Tiny Tinas. El guiño de ay, no sé si es un grito de déjame hacer un Metal Gear de Konami, de Kojima, pero eso es lo que más me ha llamado la atención. El resto. Que es publicidad pura y dura del juego. Me va a gustar lo de ahora. Oye, pero no solo ni nada. Pero que el E3 es publicidad. Y cáel atento, te va a gustar lo de ahora. Claro. Vale. Well, many of the team members behind those sim games went on to create Two Point Studios. Ah, Two Point University. Yeah, well, este ya sé, today, ya sé que existía. We're excited to share the first trailer for their next Two Point simulation, sí. Two Point Campus. Es Two Point Campus. Cuéntanos de este juego, Miguel. No, a ver, estos tíos hicieron Two Point Hospital. Games. Vale. A ver, este estudio se supone que son los trabajadores de Bullfrog que sacaron Simos. Que son gente de Bullfrog, ¿no? Claro, eso y es lo que hablo. Hace un par de años sacaron Two Point Hospital. Para mí, un juego inacabado con un late game de mierda. Vale. Es el mejor juego de Simos Hospital original, pero aún así. Obviamente. Espera. Es que el Simos Hospital. Es que eso son palabras mayores. Two Point Hospital no es más juego, pero le falta trabajo en la mesa de. Pero no es el del hospital. No. Y este, pues, tú por divertido son estas cosas. Today's campus is a place to live and a place to learn. Por edad, Pero, ¿tú sabes de este tipo de juegos o...? Unifa, a mí esto no me llama la atención. Por edad, me lo dijo. Yo siempre me acuerdo de El País, en la parte de arriba de la carátula. Siempre me acuerdo de este tipo de juegos como si estuviera 8 o 9 años. Un saludo a la gente de Que Hizo Tijas. Ay, yo sé que os reís de lo de por edad, pero es que Mikael ya no cotiza la edad. Por eso me preguntaron. Pero si eres mayor que yo, ¿por qué haces siempre el mismo chiste? No lo comprendo. Nunca, ver, nunca. ¿Sabes lo que pasa, Mikael? Que tu plano de Anor Londo no te favorece tampoco. No, es que detrás tengo. Detrás, no es Anor Londo, es Disney de anocheciendo. Detrás entra luz, así como si fuera una aura, porque tengo la terraza abierta, porque hace un calor. 20, una polla, ¿Tú en campus? Sale de todo. Mira, y de lanzamiento para consolas. This year I am thrilled to have Netflix as a part of Summer Game Fest. They've been doing an incredible job adapting games with series like. Yo voy a empezar a valorar estas conferencias en función de lo que Galletas me transmita. Si no me transmite nada, conferencia insípida. Está diciendo que lo de Netflix mañana vamos a ver cositas chachis, ¿eh? De Arcane y de Cuphead y tal. No, si Netflix no tiene dinero para hacer esas cosas. Bueno, ya están bastante ocupados. Gran juego plataforma. Sensation. I can't wait for you to see it. I'll also sit down with the team behind Arcane, the League of Legends animated show coming later this year, and we might also have updates on The Witcher and the live action Resident Evil series. Ah, no. Geeked Week is streaming live tomorrow at 9 a.m. Pacific. Aquí viene mañana a las 6 de la tarde, y lo vamos a ver, vaya. What is Geeked Week? Netflix Geek is hosting a free virtual event full of vamos a ver cómo vivimos mañana. First looks and the people who make the show the films you love on Netflix. Una hora. Comics, games, Netflix movies, zombies, animation, yo creo que una hora. Sci-fi. Bro, no te ilusiones con la serie de Cabo de Vivo. No te ilusiones. Sí, sí, pero han anunciado una serie de He-Man. Y han puesto el tráiler hace una hora. Y tiene un sabor ochentero muy majo, pero lo malo es que yo estaba viendo las imágenes y me estaba acordando de la voz del bananero, que no me la podía sacar de la cabeza. Mira, Pedro, que además es un producto que, pues, a ver, no es, un, es como siempre, el meme, ¿no? De la falta de respeto de la edad. Pero es un producto que nos une, ¿vale? Escúchame, soy consciente de que acabamos de ver en una conferencia el anuncio de una conferencia. O sea, sí. Y además con títulos en grande de lo que vamos a ver. Pero Nacho, que ha llegado el punto donde es que esto tenemos que verlo como algo normal. Ojo, hostia, hemos visto el anuncio cierto, del anuncio. Y este mix de Smite con Stranger Things, por favor, Smite. Por favor. ¿Habéis visto que no haya cerrado alguno, el juego? Hablando de He-Man, el He-Man este que salió en Netflix hace poco, versión muy moderna. Hace poco. La verdad que no he visto He-Man, nada. No, no sé, te refieres a la otra pava, ¿no? Pero claro, le estaba diciendo a. Pero es la historia diciendo de a Pedro. Si se llama igual, Poder de Grayskull y tal. No me acuerdo, la verdad, no lo sé. Cómo se llama la serie. Alguien en el chat seguro que lo sabe mucho. Pero, sí que le estaba diciendo a Pedro que algo que nos une por generaciones es la materia oscura. Es una serie que está increíble y Netflix cuida también sus sagas que la cancelaron en segunda temporada.
Entonces, al final, pues lo que haga Netflix a mí me come un poco los huevos. Lo bien que estaba en la primera temporada. Sí, preciosa, preciosa. Respetando un montón lo que era de toda la vida la materia oscura. Por favor, personajes de Stranger Things en Smite. Por favor, por Dios santo. Si ya pensábamos que los crossovers no habían dado de por sí, Smite. ¿Qué es esto? Joder, ¿no te acuerdas de Smite? We announce a lot of games on my shows, but I think this is the first time we are announcing an entirely new game. Sí, es que Juste. Enjoy this first look at more than 12 games that make up its initial slate. Sometimes I ask myself what it all means. Let's begin. Hostia, el Kingdom Come. Esto es otro anuncio de la conferencia porque son varios juegos esto. Tiene pinta. Pero es que me pasa haciendo comis a escenas, yo no las recuerdo, ¿eh? Una conferencia. En teoría van a anunciar un nuevo Kingdom Come. Una conferencia con anuncios de otras conferencias. Tela, ¿eh? Y es lo que he dicho ahora mismo. O sea, es que, o sea. Yo ahora mismo me estoy haciendo. Se me está poniendo cara de Quentin. Muy del tipo. Vamos, muy del tipo Kaylee. Esto es esperable. Yo sé que soy en ese tipo de cosas. Cada vez que hay algo malo que decir, es como si yo. Ya lo sé. No pasa nada, Pedro. Tú dilo. Puta mierda. Que yo me estoy haciendo Team Quentin ahora mismo. Y no es nada malo para ti. Pero que no es Team Quentin. Se tendrá que terminar la conferencia, pero. Ya lo digo yo lo malo, pero no voy a estar todo el rato. Una mierda, no hace falta. Ojalá esta actitud de Juste me gustaría que la tomara para todo. El B y luego. Joder, pues anda que no la tomo. Pues anda que no la tomo para todo. Mira, madre estoy mía. Aquí con 6 o 7 personas. Estoy de acuerdo que todos opinamos que no lo haces en general. Pero bueno, que no lo hago. Joder, no has visto mi Twitter. Ah, vale, ahora. No entendí este anuncio, la verdad, de tanto juego. Yo tampoco, no sé. Yo creo que es algo que van a traernos estos días. Ojo, porque es que si no, I'm great, Jeff. Thank you for the intro. Oye, there. ¿cómo es I'm really excited no sé, to yeah. have this little last edition, which is that Saber and Prime Matter are working together on a new game in the Painkiller franchise. Painkiller. All right, very cool on that, and there are more details on Prime Matter coming tomorrow with a stream at noon Pacific, 3 p.m. Eastern, and I will be stopping by. Next up is a brand new IP, Dyson Sphere, Stray Bombay. It's coming this fall, only to Xbox, PC, and Game Pass. No, que si nos lo abrimos nosotros y nos echamos nosotros una partida, porque vamos. Nueva IP. Ojalá tuviera multi. Shooter set aboard a massive starship stranded at the edge of explored space. You team up with your friends in an infinitely replayable fight against alien hordes to unlock perks, weapons, and new ways to play that you can share with your team. Here is the world premiere trailer. Hello? NASA! Leo! ¿Qué es Left 4 Dead 3? Vamos, maestra doble lúpulo. Gracias por no patrocinarnos este 3. Un poquito para taparlo los enemigos, ¿eh? ¿Tú crees? Qué mala pinta tiene esto, ¿no? ¿Tú crees? Hombre, no está mal para hacerlo con RPG Maker, ¿eh? Open the doors and run. Just run. No, hablando de RPG Maker, he conocido los Hack Room de Pokémon. Gracias. Bienvenido. Qué mala pinta tiene esto, ¿no? Heavy. Really? We call them tanks. Anacrusis. I call them brutes. From Latin, Brutus. Anacrusis, no, Via Crucis. Uf, qué tuto. Con el loguito de Atari, con un poquito del loguito de Atari. Sí, lo estaba pensando, tío, digo, ese puto logo de Atari, loco. Sí, tío. Tune to Summer Game Fest for a special deep dive presentation on New World, venga, a Amazon. New open world MMO from Amazon Games grande, set on the supernatural island of Eternum.
It's finally coming out later this summer, and in the deep dive video, game director Scott Lane will take players to the mysterious supernatural island that is a world of wonder. Todo el mundo dice que el New World es una mierda. To unite warring human factions to take on a common enemy, Tempest. Who wants to unmake life. Gente que juega mucho MMO y conoce esta vaina y dicen que les queda mucho que te vende más de lo que en realidad puede hacer. Como el 90% de los juegos. No, pero el problema es del New World. Lo que más ha criticado ahora mismo. Es que además de la polémica. Claro. Y aparte de eso. A ver, es que los MMOs a día de hoy yo creo que están de capa caída. Salvo Final Fantasy, que hoy ha superado para de manera oficial a World of Warcraft. Aunque también hay que tener en cuenta que la gente de World of Warcraft no suma Classic con Retail. Hacen. Alright, well, back in 2018, Rocket League teamed up with Fast and Furious. También es verdad que como puedes jugar a los dos a la vez, pues mira, iconic cars into the game. And now they are back with a twist that is truly Rocket League with Fast 9. Cuando salga al final, Juste, pues podemos valorarlo. Arriving in US theaters June 25th. Creo que podemos llevar sin problemas 40 minutos. De nada. De nada. O sea, literalmente de nada. Porque al principio tú dices, hostia, me meter en la Tactics, no existía, lo de Kojima, pues bueno. Y tú dices, pero ahora. Ha empezado fuerte, joder, ha empezado fuerte, eso sí. Exacto, lo de 2K, el juego nuevo, yo qué sé. Y ya está. Pero esto es un tostón. Claro, claro, exacto, eso, por eso me refiero, ha empezado bien, pero luego. Venga, Rocket League, vale. Claro, ni humo. Como están diciendo por el chat, es que no hay ni humo. Hay cosas que bueno, no hay, claro, claro, eso me refiero, es lo que decía antes Quentin, es como. Es que han venido. Que se sabía, pero pues, más que nunca vender pues, public. Pues te voy a decir una cosa, Nacho. Yo no te voy a decir, pierdo una hora y media de mi vida, pero yo iba a verlo de todas maneras. Sí, pero claro. El que sale perdiendo es Job, enseñando que su primera conferencia tocha, un pre-3 que puede torpedear el E3 o que puede demostrarse como que es una conferencia seria, y principalmente son anuncios de DLCs. Pero, güey, ¿sabes qué pasa? Que esto lo vuelve a hacer en septiembre y estamos otra vez aquí haciéndolo. Sí, tú, yo, hombre, y estamos claro. Todos viéndolo. Entre claro. Game Awards de final de año, pone un par de tweets y hace un par de collabs con Kojima o con quien sea y nos vuelven a vender la moto un mes antes. Eso sí, hay mucha gente en el E3 que viendo esta conferencia se tiene que estar frotando las manos. Porque ven que esto realmente. Claro, de momento poca chicha. Cada vez que sale el sonido de World Premiere, me recuerda al de la banda sonora de Red Alert. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es el de los vampiros, ¿no? ¿Ese es el vampiro de Masquerade? Sí, ¿no? No, no. Es otra cosa. Es otro, tiene que ser otro. Maintaining the masquerade. Es Elden Ring, un aplauso. No. Influenced your society. Fed. Si es el es, si sí, es el mascarada. Mainting de masquerade lo dicen en los doblajes, o sea, en sí, pero es el de estos tíos. ¿Es el de Paradox o no? Es el MMO. Es el MMO. No, está congelado. No, este es el Battle Royale de vampiros. Que olía a culo. Mala pinta. Este es el MMO con licencia. Escuchar, el MMO con licencia de Wavewolf, de Paradox, está ahora mismo parado totalmente. Espérate, me estoy perdiendo. ¿Me acabas de decir que va a salir un Battle Royale de vampiros? Sí. Hostia. Riot, una hora de conferencia. Es tu momento. Es tu momento. Y esto lo tuvimos en Sportmania, coge ese Río Micael un montón. Y dijo, mira, Pedro, un Battle Royale de vampiros. Yo no me acuerdo de esto. O sea, fíjate cómo mi mente ni sí, se sí. Quiere acordar. Sí, sí. Esto lo digo, sí, ¿ves? ¿Cómo se acuerda, papá? No me acuerdo, claro. Sí. Loja. Con la licencia y demás, pero que es lo que más me apena. La licencia de Vampir Masquerade, what the fuck. Pues otra puta ahí. Mierda. Una puta mierda y fíjate que yo soy de los vampiros a tope. Pues llega este año. TheBloodHunt.com is where you go for the closed alpha PC test available on July 2nd. Bloodhunt will be released later this year. Next, the latest horror game series from the creators of Until Dawn continues with the House of Ashes. En uno dos coñazos te estás marcando. Voy a ir a mear, pongo esto en alto. Así os escucho. Here's the story trailer with the exclusive reveal of the monsters lurking in the depths. Joder.
An ancient horror has awoken from its slumber and is hungry for blood. Shall we see how many have fallen into shadow? Satellite sweeps of the war zone have uncovered what appears to be an underground storage facility. But I strongly suspect it's where chemical weapons are hidden, so we need to move fast. Oh, qué ganas de morirme, no tienen por el chat. Descend into the unknown alone is extremely brave. Or extremely foolish. We're gonna sigh out this shit. Brothers in arms, or will it be a case of each man for himself? Get down! They're up on the ridge! Return fire! You teeter on the edge of an abyss. Your survival depends on the choices you make. They will be as a compass, guiding you through the unknown. We're on God's green earth that we landed. What nightmare have these luckless souls fallen into? You keep lookout. Lookout? Lookout for what? One by one, their lights will be snuffed out. Unless you can find the means to save them. Trapped beneath the earth, swallowed by the void. Will you find the path to salvation? Or be lost in the darkness forever? Does he know? Yeah. Que si esto fuera el 95 sería un juego para recreativas, ¿no? No, es un juego rollo de elecciones y tal, vaya. Tengo entendido. Sí, de los de... Sí, eso decían, pero... Manos Medan y compañía. Mira, un juego que ya se sitúa con fecha para finales de este año y 22 de octubre. Well, the latest game, Arise, was announced 2 years ago and it brings the franchise into stunning 3D with Unreal Engine 4. Here's a world premiere look at the latest trailer with more information following bueno. In the coming weeks. El Josh Hill le ha puesto un tuit de que no otra quiere perderte el gran final. Que habrá un bombazo, pero bueno. Otra vez, otro juego que ya hemos visto 70 veces. Bombazo, venga, hombre. Harmony and coexistence between the Renans. Este es el Tales, ¿no? El Tales of. Hombre, la gente del chat es una máquina, tío. Uno de los que conoce al momento, tío. Me ha hecho gracia porque dice, es el world premiere del último tráiler. ¡Ah, amigo! A mí lo que me ha gustado es que decía que lo juego más semana, pero que está cerquita. No, no, este juego sale en nada. No lo juego a Miguel. Este juego sale en nada y de hecho las coleccionitas están súper agotadas. A mí los JRPG. El Berseria de los Tales of es buen juego. No, pero este no es JRPG. No. Pero sé que a Quentin. No, este es tipo Ni No Kuni. Los Tales of no son JRPG clásicos. Buah, es que mira, no se ve tú. Igualito que Sinfonia. Yo os digo que los Berseria o el Berseria es un buen juego. Los demás, a mí en Destiria, no, hasta el final que se turbia la historia un poco, me gustó. Pero vamos, muy lejos de Dragon Quest, evidentemente. Sí. Menos mal que tengo a Quentin para poner el criterio. No, a ver, yo de franquicia así, de juegos y tal, no, pero de JRPG ya te digo yo que... Hombre. No, porque estoy de acuerdo contigo con lo de Dragon Quest, ¿eh? Dragon Quest para mí es el mejor. Sé que aquí hay dos que van a decir que no, pero el mejor JRPG de los últimos 25 años. O sea. No sé si puedo decírtelo. Hombre, yo, pero te digo que. Pero los últimos 5, sí. Yo te digo que. Bueno, los últimos 5, ese persona. Es el problema. Te la juegas poco, ¿eh? Es que ese es el problema. Te digo que juegues al Yakuza. Es que el Yakuza te trastorna el criterio. Es que me ha pasado. Y tengo el platino del 11, del Dragon Quest. For Summer Game Fest, we have a special announcement for you. The console version of Sky parece el Abzu, no sé si habéis jugado, a mí me gustó. Sí, muy buen juego. ¿Era español el Abzu? No. ¿Cuál era español? Me ha gustado, ¿eh? Cómo se nota que esto, si puede ser, caerá y 200 horas, así que...
Sí, hombre, a los Tales of tienes que pasártelo primero y luego pasártelo con el modo difícil y toda la mierda, claro. El Rime sí era español, cierto. Gracias, gente. Es que sabéis más que nadie. Estoy pensando en mi opinión. Pero que las 200 horas pueden ser de 20 minutos en 20 minutos. O sea, sí. Claro. Todo lo odia un poquito, ¿verdad? Es que si no, no avanzas. Hay gente que tiene dentro los JRPG y hay gente que dice que tiene dentro los JRPG. Llega para Xbox y PC 2022. A ver, oye, ¿y ese palo al aire, huevo, por quién va? Silence. Por ellos. Silence. Por ti, no. Silence por kids. Ellos. Silence Kids. Ah, bueno. Ya sabes, postureo. Es bonito. Otro indie de los cojones bonito. De... Es bonito. Bueno, es bonito. Vale, galletas, venga. Te doy un aplauso. ¡Qué pesados, tío! Haciendo el mismo videojuego 40 veces. Además, ha sido una crítica positiva. Otro indie de los cojones bonito, ¿eh? Ojo, ¿eh? Como diría Mijael, sí, la voz de Mijael. Pero mira cómo te mira gatito. Es un gato ratón. ¿Es un gato ratón? Ha hecho una crítica positiva. Ha hecho un arquetipo revolucionario para la industria. Un rato gato. No, otra cosa no, pero bonito son un rato, ¿eh? Y mira, nos invaden los extraterrestres. ¿Qué es eso? ¿Eso que son pájaros meteoritos? No me digas que no acaba de captar tu atención este juego. Joder. Pues no. De hecho. No lo sé, por eso voy 20 segundos detrás de ti. Seguimos en tiempo. No, en teoría. No, me he puesto en YouTube. ¿Podemos dejar de ser tan polla vieja con un juego tan bonito, por favor? ¡No! ¡No, huehue! ¡No, no puedo! Polla vieja. Pero una cosa. ¿Tú no eres huehue de la escuela de defender que los juegos, da igual que sean bonitos o feos, sino que tienen que ser buenos? Te pregunto. Tienes razón, Quentin. Oye, tiene pinta de ser bueno. Vale, tienes razón. Ojalá sea tipo Insight, ¿eh? Sería muy bueno. Yo con lo que me quedo que por lo menos hemos visto algo nuevo, ¿vale? O sea, no te han puesto World Premiere y un... Está guapo. Y un tráiler del Tale of o de la Monas, ¿vale? Algo que parece nuevo no le ponen World Premiere. Fíjate. Planeta de lana. Tienes, Nacho. Yo ya te digo, yo por lo menos si le ponen World Premiere a esto, pues vale. Sí, es que es lo que se merece un World Premiere, ¿no? Claro, es que me pones un World Premiere con Among Us y con Tale of y me dicen, no, un nuevo tráiler. Y digo, hijo de puta, pero si salen 2 meses o 3. Ah, parece un Oripocho, ¿no? No, Overwatch. No, Overwatch. ¿Qué no, es ese Overwatch. Logo? Pero Pedro, explícame qué es ese logo. Overwatch 2, yeah. Esto sí que no me lo vi venir, ¿eh? La única noticia que espero yo de Blizzard hoy es cuando sale el parche 9.1 del WoW. Bueno, ese es el único interesante. ¿Qué esperabais? ¿Que viniera aquí a contar de Heroes of the Storm? ¿Qué cojones? Es que tiene cara triste. La gente que está trabajando en Activision sigue jugando o quiere jugar, Pedro. Quentin, que la gente está triste dentro de... No las mejas de lo que deje el Valorant. Me flipa que han anunciado ahora el crossplay. Han anunciado ahora el crossplay. O sea, ahora, 5 años después. Cero y nada. Pero, que si quieres algo para Gamescom o si no, ya para la siguiente BlizzCon Live. No hay nada. Esta mañana han dicho, vamos a meter... ¿Qué BlizzCon? Bueno, eso. So today we're going to be looking at 2 of those. Baptiste. La BlizzCon de hace un mes y medio, un mes y medio ya, 3 meses. Pues va a volver el año que viene en misma fecha. Esta cerveza es una locura. Probadla. La doble Lúpulo. A mí me gusta mucho recordar que Overwatch es el GOTY de 2016. Es verdad. No, de verdad. Lo del GOTY es que es el GOTY oficial o el otorgado por las propias compañías. No, es el GOTY oficial, no esos premios del mejor juego de la Nueva Cartagena. Sí. El GOTY de los Video Game Awards, el de todos los años. ¿Sabes lo que pasa, Nacho? Que el postureo de las redes sociales de Blizzard es muy poderoso. Ya, yo he hecho cuando te lo dice un tío que juega a Blizzard más que nadie con los que estamos. Overwatch 1 es muy buen juego, pero no supieron actualizarlo a tiempo. Ahora no. Hace 5 años no me podría haber discutido eso. Ahora no. Pero hoy creo yo que estás un poquito a la espalda de la vanguardia. No, está muy atrás, pero porque no quiso innovar. Yo lo siento mucho, pero en un año que salió Uncharted 4, que mira que no me parece el mejor de la saga, Titanfall 2, Doom,
¿vale? Doom, ¿vale? Nueva entrega. Que salieron juegos como esto, ¿no? No sé. O sea, que Overwatch se lo llevará, me parece un poco, pues bueno, pues vale. Y que salió Firewatch, por ejemplo. Me parece... Vamos, ya no sé cuánto puede influenciar lo del Overwatch League. El mayor trufo en la historia de los eSports, yo creo. Yes. Compite, ¿eh? Piénsalo. Bueno, sí, está la COD League. Pero todavía en la COD League. Un tráiler que vimos ayer, no me puedo creer que estén poniendo un tráiler que vimos ayer. Escucha, Quentin, en la COD League todavía. Ahora, me voy a jugar a este juego como un campeón. Oye, ¿alguien? ¿Cuándo sale este juego? ¿Alguien lo sabe? Ah, bueno, espérate, que también salió Dark Souls 3 ese año, ¿eh? ¿Verdad? Sí, no, o sea, Dark Souls 3 de Avian, ¿no? Yo creo. No, salió Dark Souls 3, Deus Ex, salió el remake o reboot de Ratchet. Dishonored 2, o sea, fíjate, salió Dishonored 2. Sí, 2016 no es Metal Gear 5. Si me equivoco, no, ese es un año antes. 2015. Ese es 2015. Claro, es que yo lo estaba fichando en diciembre. Vale, este juego estará guay, ¿y usted? Sí, yo me lo voy a fumar. Yo me lo voy a fumar. Ya, pero el problema es que... El problema... no, online es 2. ¿Qué haces poniéndome la papa en grande? ¿Qué haces, payaso? ¡Quítame eso! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué huele, Mikael? Huele a juego para un rato, tío. Y no es un juego para un rato, es para viciar. Pero creo que es un juego para probar y dejar. Este lo trajimos y hablaron del endgame y demás. Está guapo este. Oye, ¿no echéis de menos este tipo de juegos? Rollo, no Baldur's Gate de RPG. Baldur's Gate que salió en Play. Hay muy poco de ese género ya, ¿eh? Pero si sale. A ver, salió uno. Volvió a salir el de Dungeon and Dragon hace un menos de un mes, volvió a salir. Uno de ellos. Y está el Warhammer este, no me acuerdo ahora cómo se llama. Que está bastante guapo. Sale en dos semanas, dice, el de Atalaya. Este, yo me lo quiero jugar. Hombre, Paladins, un poquito más de nivel. No, Paladins no, hermano. O sea, me voy al baño, ahora vengo. Mira, sí, vete, tranquilo, que no te pierdes. Pues llévate esta, Quentin, porque yo también quiero ir al baño. A ver, haciendo la broma, voy a invitar la conferencia. Aquí tenemos la actualización de High Res. Y ya está. Que yo creo que el cabrón sabe que está haciendo esta conferencia para sacarte ahora el trailer del Elden Ring con la fecha de lanzamiento y decir hasta luego, Mari Carmen. Ya está. Y el resto no te acuerdas. O sea, había dicho que iban a ser 2 horas. Se ha dado cuenta de que no era para 2 horas. Ya está. Ha puesto un trailer al principio, un trailer a mitad y un trailer al final y ya está. Y ha cobrado. Y se lo ha llevado caliente. Qué bueno, Majo Gato dice por aquí lo del el Pathfinder, ¿eh? También, muy bueno. Pero escucha, aunque se lo haya llevado caliente, yo no creo que le haya robado ingresos a la empresa que no, hace. No, se los ha robado a Amazon. No, se los haya robado a todos. Vaya. No. Luego te expongo mi teoría al final. Usted. No. Yo no veo que le haya robado a la Esto es robar a la gente. El tiempo sí, y las ilusiones sí, pero los ingresos de marketing y publicidad de ciertas gentes, yo no creo que se la haya robado. ¿Os acordáis de cuando salió Metal Slug Tactics y parecía que todo iba bien? Parecía que todo iba bien. Totalmente. ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! ¡La gran N! Ahora estáis todos contentos, ¿eh? Ah, mira, Monster no, Hunter no, Story. No vas a estar contento. ¡Vaya mierda! ¡Qué cabrón eres! Esto va a salir en la de Caco también el lunes, tío. Esto lo vamos a volver a ver el lunes. Y en la de Nintendo el martes. Te vas a comer este tráiler 3 unidades de veces. Sí. Pero ¿por qué hacen eso? ¿Por qué? Bueno, vuelvo y ya está, galletas indignado. ¿Qué ha pasado? Tío, que esto ya está la polla ya de la conferencia. Eso es lo que ha pasado. No, galletas, tienes que esperar a que acabe. Voy a esperarme a que acabe. No dudéis que un viaje gordo os vais a pegar, ¿eh? Un poco de ayahuasca os vais a meter. Seguro. ¿Qué es ayahuasca? Yo te iba a decir no lo quieras saber. Google es tu mejor. Ayahuasca. ¿No sabéis lo que es ayahuasca? Una droga muy mala. De chamanes. You suppose he saw this coming? Alguien tocó el Monster Hunter Stories, el primero. No, el primero es de móvil, si no me falla la memoria. ¿Sí o no? No, yo lo jugué. No, salió luego para móvil. Sí, ¿no? Yo lo tengo, entonces, bueno, yo le pegué 20 horas y es un juego.
Muy lento, muy lento. A mí se me hizo muy pesado. World Premiere, ¿verdad? Cuando han anunciado esto. Sí, sí. Claro. Es que esto no ha salido nunca. No, ni siquiera informaciones. Con su polla gorda. Señor Yeov, ¿qué barra de pan quiere? Señor Yeov, ¿qué barra de pan quiere? World Premiere, una francesa. Sí, fue móviles y 3DS. Móviles y 3DS. Móviles y 3DS. Mira, 9 de julio. Bueno, se me ve bien. Next, this legendary rock band hits the road this summer on the Hella Mega Tour with Concierto. Green Day and Fall Out Boy. Y me va a tocar una puta canción. Miguel, mutea que me ha costado mucho. Yes, you can que ya queda poco. Cantamos nosotros. Yo la destruiría. Que aquí la gente vende y comercializa el E3. No se tiene que sentir muy preocupada, ¿eh? Porque si es a nivel de competición de ventas, Geoff y su equipo no les han robado gran cosa, sí. Porque lo que estamos viendo es una conferencia de public reportajes con trailers muy cortos y anuncios rastrojitos ilimitados, que no los veo en una conferencia de E3 si no es pagando un buen dinero. Y aquí por menos Geoff los mete. A mí me hace mucha gracia porque luego dice, es que Devolver al final es la que sale ganando. Y dice, hombre, no me jodas. O sea, ¿cómo no va a ganar Devolver? Si a poco que te la haga entretenida ya por lo menos te interesa, ¿sabes? Pero bueno. Yo soy el E3 y yo ahora mismo, viendo esto, no me estaría preocupando de nada. A ver si tiene ahí guardado. Oye, abrimos también el melón de que las actuaciones musicales en cualquier evento, sea los Oscars o sea cualquiera de estas cosas, no valen una mierda. ¿Lo podemos abrir también? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Vale, si metes cosas buenas, me vale una musiquita. A ver, ¿qué es algo bueno, Juste? Pregunto. Cosas buenas de verdad. No sé si es porque no los conocéis, pero que hechos polvos están Wither. Están no hechos polvísimos. Yo no los conozco. Es que no sé quiénes son. No sé quiénes son. 90. Buddy Holly. Sí, de los años 90. Más, sí, 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 sí. O sea. Están hechos Wizard. Me ha encantado esa frase. ¿Cómo pasa? Lo cierro aquí un momento. Bueno. Llega el momento. Yo no estoy contigo, ¿eh? No estoy contigo para nada, Nacho. Siempre que, siempre que una de las actuaciones sea para promocionar una de las canciones, o sea, la canción original de una película de James Bond, es bueno que haya actuaciones. Porque siempre son buenísimas las películas de James Bond. Las canciones del 94. He tenido que buscarlo en Google para que veáis. Voy a hacer de la luz, que no veo un carajo. Uf. Eso sí, 15 minutos, ¿eh? Si son 90 minutos, 15 quedan. Quedan 13. Pero 17, ¿no? ¿Sabes lo que voy a hacer yo en este tiempo? Echarme un poe, porque vaya tela. Claro que sí. ¿Sabes qué hacer? Escucha, me hace una paja. Y a la mierda. Estás en el canal de Nacho, te recuerdo. De verdad. Pobre nadie. Estáis aquí. Estáis boicoteando todo, tío. No está hablando nadie. Ahora mismo no se me está viendo. El lenguaje. A ver. Quedan 13 minutos, ¿eh? Según Geoff Keighley, quedan 13 minutos. Uh-huh. ¿Te imaginas que ahora sale Elden Ring y te dice el próximo día verás un tráiler? O sea, así, ¿no? Un letrero Elden Ring. El próximo día, tráiler. El tráiler del tráiler. Un cartelito en llamas. Invitándonos a otra conferencia, ¿eh? Claro, 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 claro. El próximo día verás el tráiler de Elden Ring. A mí me está gustando la conferencia, pero no que me esté gustando, sino me está gustando lo que está dejando la conferencia, que es que Geoff es un imán para la publi, pero para todo lo demás. Mucho le gusta la publi, le encanta la publi, le flipa. ¿Le gusta la sala entonces, Huawei o qué? Le gusta el dinero. Adiós, le gusta el dinero. Sí, ya ha terminado. No le quiero dar a F5, pero me gustaría ver cuántos dislikes tienes. Fíjate. No quiero ver cuántos dislikes tiene este vídeo en YouTube. Mira las caritas de Mikael y de Juste. Yo necesito traer. A Juste le pasa como a mí. Bueno, a Mikael, que llevamos desde más que ya con el desierto. Pero si este juego ya lo hemos visto. Claro, llevo desde las 8, tío. Llevo desde las 8 despierto. Anúnciame un juego, anúnciame un juego nuevo, de verdad. Uno solo. La frase más real que he escuchado en todo el día es: yo llevo despierto desde las 8.
No hay frase más real que esa hoy. Ay. Viendo esta mierda, qué cabrón. Yo también desde las 8. Sí, sí, o sea, yo desde las 8 a las 8 y media me puse a currar, de 8 y media a 2 a tope con mis cosas, a la, de 2 a 5 el Ratchet, luego con Red Bull otra vez y ahora aquí, ¿sabes? Y es como, joder. Llevo ahora mismo 12 horas prácticamente sin parar y es como yo, por... No, 12 no, llevo 13. Y digo, yo, por favor. ¿Ratchet no lo cuentas como trabajo? Hombre, eso para mí es currar, tío. Y para sí, mí ver el LoL también es currar. Si no hubieras hecho stream, hubieras jugado y no lo hubieras contado como currar. No, porque me lo he pasado ya. Porque hubiera estado en su casa tocándole el culo a la novia y pegándose peos. Oye, claro, oye, cabrón, que no es trabajo, tío. Cuando estás en directo, también. Con un respeto a todo el mundo, Nacho, por favor. Together again. Ah, no, yo esto para mí no es trabajo, ya lo voy a avisar. Tú no eres ejemplo de nada. No cuenta. Es trabajo para mí, es trabajo para mí. Llevo parado. No cuenta, Juste. Desde diciembre, desde noviembre. Pero luego te dice que no puedes jugar, será cabrón. Amén. Hombre, pero aquí, o sea, no he mirado el correo. Me he correo de trabajo y tengo 70 mails, pero voy a decir, bro, no sé quién eres. No te conozco. Sega. What are you guys doing tonight? If you're lucky enough to have a PS5, you're probably getting ready to play Ratchet and Clank Rift Apart. I've been playing it and having a ton of fun. No, no, no me digas que vas a sacar un trailer de Ratchet and Clank, por favor. Me cago en Dios. Que está ya la venta hoy. Me lo he pasado una vez y media, me lo he pasado una vez y media. Hey Jeff and everybody watching Summer Games Fest Kickoff Live. Marcus Smith, creative director at Insomniac. Si te metes ahora mismo en Twitch y hay gente jugando. No puedo creer que hayas hecho un juego con unos gráficos tremendos y uses un croma tan mal, bro. No me lo puedo creer. 2 p.m. Pacific, 5 p.m. Eastern, to live stream the first hour of Rift Apart. Right? Oye, poco se habla de lo mal que se ve Ratchet & Clank en streaming. Qué mal y qué poca justicia le hace al juego en streaming. Te lo digo, verdad, he visto varios streaming esta tarde. Y el virrey con tanto tornillo, tuerca, llámalo como quieras, te lo funde vivo. Yo te he estado viendo, Nacho, y parece un juego PS4, ¿eh? Parece un juego de esta generación. Pero es que luego he visto a Alex y a Consumer, me he visto su vídeo, digo, a ver si es mío, y es que les pasa a todos igual. Y digo, joder, qué pena, tío. Para que este juego se vea bien, tienes que hacerlo bien, ¿eh? Bro, eso es como ver a Mikael. Mikael es guapo en persona. La cámara no le da. ¿Qué han dicho de mí? ¿Han dicho de mí? Que eres precioso. Claro. Mañana tengo que pillar 3 litros de esto. Con 1,5 no me va a valer. Podemos, por favor, dejar de llamar a Giancarlo Esposito. Todo, ¿no? Para que haga papeles de señor malo latino cuando intenta poner un mínimo acento español y no tiene ni puta idea, por favor. Por favor. A mí me parece que es muy buen malo de. De. ¿Cómo se llama esta? De Star Wars, de The Mandalorian, me parece que está genial. Pues a mí no me gusta nada. A mí no me gusta nada. En Mandalorian no. Queda genial el traje y el aspecto, le queda súper bien. A mí me parece que a mí me parece un pavo cosplayado de malo de Darth Vader, ¿eh? De Star Wars, te lo digo ya. No sé, me gusta su cara, tío. Le queda muy bien. Sí, le queda muy bien el traje y tan serio, le viene muy bien. Sí. Qué grande Gus. Es que eso que ha dicho Quentin para mí es la clave. Para mí sigue siendo Gustavo Fritz. No sé. A mí no me jodas, es Gus. Es que lleva haciendo Gustavo Fritz. Es algo de Breaking Bad, estoy viendo por el chat. Sí, el papel que le dio. Era su mejor papel de toda la vida. Es que yo Breaking Bad la vio mi hermano cuando yo tenía menos edad. Es que pasa esto y ya no la he visto. No, ¿tú no la has visto? No es verdad, no es verdad. Yo no te he dicho spoiler. Sí, 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 Breaking Bad es lo mejor, pero no la he visto. En contra de lo que te va a decir la gente, es muy buena serie, pero no es la serie. ¿No es la serie? Bueno, supongo que la serie será de Wire. De Wire es que es muy buena. Muy, muy tocha. Es que es la única. Breaking Bad es la única de las tochas que he visto. Bueno, de Lost. Que Lost quien la quiera aguantar, la verdad. Joder, Lost las primeras temporadas. Muy bien también. Es verdad. Pero después...
Yo sí que yo puedo tener aquí una a tope un popular opinion, pero para mí una de las mejores series que yo he visto es Brooklyn Nine-Nine, que no sé si os habéis visto alguno, pero me parece una seriaza, pero es un popular. La gente dice, no, hombre, como es comedia, no la meten entre las mejores. Una pregunta, ¿estamos viendo el mismo tráiler que ya hemos visto? Sí, no vamos a ver nada nuevo en el tráiler. No, simplemente a Gus hablando. Es Gus hablando, Juste, y ya está. ¿Qué te crees? ¿Ubisoft le va a soltar el cacao de su conferencia aquí? And for each dictator, it's different. She'd never heard of Ceausescu and studied political science and all this in college. Where'd my money go? So anyway, All right, well, one last question for you. Who would win in a square off? Como dice Hobbit, está divertido el Game Fest este que andáis hablando de series, ¿no? You know, I have my favorites in those too. Buen resumen. Acojonante. And you know, immediately I say, hostia, es que, claro, están sacando aquí The Office. Es que The Office, es que aquí The Office es muy bueno. The Office. Y The Community también es otra. Community también. Esos son series de mi hermano y de Control. A mí no me gusta mucho, pero a ellos les flipa. The Office es buenísima. The Office es maravillosa. Para mí la mejor serie de humor de todos los tiempos. Sí, ¿no? Moff Gideon es otherworldly. This guy thinks in a different way and he knows what you're thinking before. Quedan 5 minutos, o sea, 5 minutos, ¿no? Sí, o sale ahora el tráiler o no, vamos. Pero es que el señor Espósito, ¿qué nos va a decir? Pues está haciendo aquí full PR, tío, full políticamente correcto aquí, pues bueno, pues muy bien, el juego está de puta madre y yo represento a alguien muy malo, pues bueno, pues qué te voy a decir, hijo. Let the games begin. Awesome. All right. Thank you so much, Giancarlo. If you haven't picked up on it yet, Prime Gaming unlocks a ton of in-game benefits for Amazon Prime members, like an exclusive Valkyrie skin in Apex Legends. No hay nada nuevo en el nuevo Far Cry. GTA cash every week you play GTA online. El cocodrilo con el polo, ¿verdad? Eso es a mí lo que más me gusta. El cocodrilo cani. Now, speaking of Fall Guys, the time has come to reveal a brand new costume coming to the game. No, hombre, no. Un nuevo traje para. Un traje nuevo para. Para Jonás. All Premier. Me cago en mi puta madre. Que mira que es de Nier Automata, pero. ¿Verdad, tío? Tócate la polla, tócate la a polla. 4 minutos de finalizar, estamos viendo a 2 a 2B. Esta mierda me ha cabreado. ¿Cómo es un puto traje de la Chubi de Nier Automata? ¿Qué es esto? No se ve nalga. Tenemos a 2B aquí. ¿Qué viene? No viene, Pedro, no viene la nada. Las lolis. Hostia, tío. Oye, tenemos esto y esto, que es una mierda. ¿Cuándo lo ponemos? Al final. Ponlo al final. La mierda siempre en el último momento. Y lo bien que nos lo pasábamos en septiembre pasado. Con noticias casi todos los días de Genshin Impact, Mikael, qué bien. Esa gente jodiendo y diciendo, si votáis tal, Pedro se tiene que llegar a nivel 50 y le jodéis la semana y la productividad. Pues es... He dicho ante Amona y era Fall Guys. Creo que se ha equivocado el Jeff, ¿eh? Como Irán e Irak. Ha dicho Jeff Amonas, ¿no? Creo que sí. Oye, Nacho, oye, Pedro, por hablar un poco de videojuegos, que el Genshin Impact bien. Yo lo tengo instalado, todavía no he jugado. Lo dejé de tocar en noviembre. ¿En noviembre? Pero jugué un mes y medio muy hardcore, me acuerdo. Muy de a tope, ¿no? Vale, muy tipo juego móvil, entonces. Me gustó mucho. Pero era imposible mantener el ritmo a medio largo plazo. Oye, va a durar de verdad 90 minutos, no nos vamos a ir a las 2 horas. Sí. Pues yo ahora al ver a esos chicos aquí hablar, yo dudo que dure 90 minutos. No quedan 2 minutos y están estos aquí hablando. ¿Quién ha organizado esto? ¿Alguien que odiaba el Summer Game Fest? Vale, pero una pregunta, ¿por qué? ¿En qué momento creemos que dura 90 minutos en vez de 2 horas? Lo he dicho al principio. Sí, al principio lo he dicho. Pero viendo que están hablando aquí a falta de 2 minutos, a mí me parece horrible. Si acaba así,
El horario lo ha preparado alguien que odia esta conferencia. Acabar con Deviation Games es muy buena, muy buen movimiento, la verdad. Groundbreaking new IP with innovation at its very core. And the team at Deviation Games, the culture we have is really, really simple. It's there's no place for ego. It's the best idea that always wins, and that's Deviation Games. All right, well, big ideas from you guys, as we would expect. Now, I know it's very early, and there is nothing to show on the game today, but can you tell us a bit about what kind of game you're making? What would you expect? Yeah, I mean, you're right there, Jeffrey. Entonces, claro, si tuviera que enseñar es cuando estaría en otra conferencia, Naki. He pensado lo mismo, te lo juro. Passionate, creative, collaborative people and bring them together kind of under one roof, and that's what Deviation Games is. So, we don't have anything to show right now, but that collaboration, that imagination is going on. Eran 90 minutos sin contar los minutos de publicidad. Entonces quedan 4 horas, gente. Entonces quedan todo el rato. There is one more piece of the puzzle, though, that you want to reveal today, and for that, let's take a look at this. Bueno, hay una cosa que quieren revelar. La gente que trabaja. A ver. Yo puedo ser rojo y todo lo que tú quieras, pero me suda la polla, ¿vale? O sea. Caritas pues felices ahora, de que no. Ahora es el momento de demostrarlo. Me sudáis la polla, bro. O sea, me parece muy bien. Pero yo es el momento de decir, Carmena, Madrid te necesita. And the partnership with PlayStation, it's all about quality. From soup to nuts, this project is all about quality. And our team of deviators that we have. Para terminar ya que me tengo que suicidar, por studio. Favor. Que mañana a las 8 estamos despiertos otra vez, chaval. Que tengo la cena esperando, coño. Pues ya voy a cenar. Venga, Corti. Te vas a perder el anuncio, Quentin. Sí, sí. Ahora vengo y me lo contáis. Por ello sí. Part of this process and we see how they do things. It's really clear. How the managers will accomplish that. So we are really proud to expand PlayStation's portfolio, which we're going to do in a very, very significant way. I mean, let's just face it, right? Sony rocks, and they get our kind of brand of crazy, so we're very happy. With no puedes acabar la conferencia con esto. No, no, no. Cojones más grandes. Galletas. Estoy flipando. No, va a terminar. No va a terminar con esto. Hug me. No, abrázame, hermano. Es imposible. So this year is the 30th anniversary of Sonic the Hedgehog, and later this month we are honored to be. Además, acaba con una frase del tipo. Bueno, pues ya estaría, gente. Muchas gracias por haber estado. Right now, here's the Philharmonic Orchestra in Prague performing the music of Sonic Unleashed. Claro, hombre, la música de Sonic. Esto, escúchame, está dicho antes 90 minutos, pero yo creo que él mismo se ha confundido, ¿eh? Porque ya llevamos los 90. Tiene pinta, ¿eh? Esto es muteado. Sí, sí. Por si acaso lo muteo, ¿eh? No sé si esto saltará, pero te salta por cualquier tontería salta. Pues ese Sonic no es el de la película. Yo creo que él mismo ha dicho. Yo creo que él ha dicho 90 y ni él mismo sabe la duración. Ese tío viene aquí, después se lleva el la bolsa con el símbolo del dólar y a otra cosa, tío. Es más cabrón. Llevamos ahora mismo 92, ¿eh? Que a mí no me duele, ¿eh? Yo lo digo siempre. Yo estoy aquí echándome unas risas muy buenas. Yo lo digo porque mi hermano se ilusiona y el pobre, mírale qué cara, tío. ¿Tú te crees que una empresa de esta forma tiene realmente tantos costes? Esto es simplemente agendar, planificar, hacer una buena producción, unir vídeo y llegar a acuerdos y ya está. Esto no es montar stands ni tener pabellones llenos. Esto de costes está muy vigilado y puede vender la publicidad en los reportajes a un precio muy competitivo, ¿eh? Así como te lo cuento. Uf, no me apetece ni hablar, te lo juro. Estoy viendo esto. ¿Por qué estoy viendo esto? No me apetece ni hablar ya, tío. Es que me quiero ir. Suéltame el brazo, señor. ¿Me puedo ir ya? ¿Me puedo ir ya? ¿Qué, ¿me puedo ir ya? No, hasta que no te termines el helado. No, hasta que no te termines el evento, me quedo ahí. Pero el helado es de pistacho, ni siquiera está bueno. Ya que Salter Caramel, está muy bueno, la revelación del año. Cago en la puta, no. ¿Sabes cuál es el problema? Yo me lo voy a tomar a risas, pero para Mikael y para mí esta conferencia era la que más hype traía. O sea, yo sí, que...
Sí, yo sí. Las siguientes van a ser finas. Mira, cuando guiamos, dijo, vamos a enseñar el Tina Chiquitina Wonderlands aquí. Y hemos empezado, y pum, ahí lo tienes. Y lo de SNK de Metal Slug. Y lo de. Y luego lo de. Buah, va a Frodo ahora. Y luego lo de Kojima. Digo, se viene. Hostia, ¿cómo se ha desinflado esto? ¿Se ha desinflado más que era la izquierda del gobierno? Oye, una cosa. Esto no va a durar 90 minutos, ¿eh? Son dos horas. No, esto son las dos horas. Son dos horas, sí. Son dos horas, sí. Pero yo juraría, y de hecho el chat que me corrija, pero que dijo... No. Nacho, ha dicho 90 minutos. Además es que yo tengo la traducción puesta porque no soy bilingüe como vosotros. Y ponía 90 minutos. Y yo juraría que este tráiler ya lo habíamos visto. Sí, es posible. Con muchas imágenes de esto, porque Mikael lo hemos tratado en el programa y es un juego que un poco nos interesa a todos. Sí, además, cero, de una cosa. Intuición. Este no juego, nos hace falta más para que nos lo vendan. Este ya juego sabe. Va a ser una mierda, ¿eh? Ya lo veo. No, avisando. Va a ser ¿por qué? Yo aquí discrepo contigo, Juste. Yo creo que va a ser no también, me gustaría, yo también discrepo. No me gustaría que lo fuera. Lo hostia, Early Access 5 de agosto. Ojo. A mí no me parece. No sé si va a ser una mierda, pero yo creo que no. Yo no apostaría porque va a ser una mierda. Last year, Steam and Xbox did incredible demo events around Summer Game Fest, and this year, Steam's o sea, Next Fest para la beta, starts next Wednesday, habrá que and Xbox habrá que is back juego? Again ah, pues to do an ID at Xbox demo event, which I'm announcing right now. It starts on Tuesday and is completely free, no badges required. One of the games I'm most excited about in the lineup. Vaya is planta Tunic, más fea tiene Jorge. Canadian Andrew Schultz. Muy mal, Jeff. Here he is to give hay you a little ejercicio. Sneak preview of the brand new demo, which you can exclusively play on Xbox starting on Tuesday. Hi, my name is Andrew Schultz and I'm working on una demo que viene el martes que viene, ¿no? Yo a los 400 que estáis en el chat quiero mucho, ¿no? Porque tragaros esto, vamos. Están aquí por mí, Nacho. De 400, 297 están aquí mirando el pelotazo que llevo. Ya tu hermano pegando cabezada. Juzgando el melón que llevo. Ya tu hermano pegando cabezada. For adventure. Pero ¿cómo me pones un tráiler y el doblaje es en masónico, tío? Por favor. ¿Qué me están contando, tío? Es que de verdad, tío. Es masónico. Es que no me jodas, tío. Qué gran pérdida la publicidad de cerveza que podríamos haber tenido, ¿eh? Porque estamos viendo los resultados. Por favor, Mau, para la próxima. Mau, desde luego no tenemos grandes pretensiones. So excited about Tunic and Sable also is going to be one of the games. Yo puedo decir otra marca de por ahí abajo que le gustaría poco a Nacho. Bueno, pues en Brawl, tío. Ragnarok in this ancient Norse inspired. Pero no, el comentario lo ha dicho Jurez. Yo vine aquí a reírme y me doy bien servido. Eso. Classic hack and slash gameplay goes Viking in Norsefell's Tribes of Midgard launching on PlayStation and PC. Y usted está diciendo, hostia, tío, y mañana la LEC. No, yo no estoy diciendo nada, me da igual. Tengo que mandarle un privado a Mini Duque, que mañana venga al programa, tal. Estaba pensando en otras cosas. La verdad que bueno, media hora muy buena y todo lo demás. ¡Puf! Buenas risas. Habéis visto que yo ha puesto es casi hijo de puta, es que es un perro, tío, es un perro. No puedo más. ¿Sabéis lo mejor es que para el Video Game Awards del final de año la gente se va a tragar el cuento y se lo va a ver y vamos a tener el mismo esquema y el mismo formato. Lo mismo. Sí, totalmente. Es que básicamente mi conclusión adelantada con permiso a todos es que es el mismo formato que el Video Games Awards pero sin dar premio. Mucha publicidad de juegos que van a ser irrelevantes o muy de nicho, pero aquí hay estudios que pagan, tener escaparate guay que te vende Geoff con su publicidad y su marketing. Claro, pero aquí ha sido todavía más listo, porque es lo que te digo. Lo normal ahora es que salga Elden Ring. Como te salga la fecha de lanzamiento, ya sabes que todo el mundo ha dicho la fecha de lanzamiento del Elden Ring en el Summer Game Festival. Es decir, el tío sabes que le has tragado dos horas y que lo va a aparecer en el Summer Game Festival, Sí, pero estos juegos como este de aquí, que es un juego que no te digo que va a ser un nichero, nicho. A este juego y a este estudio le va a convenir, Nacho,
estar en un evento donde nadie se va a acordar de él, aunque te hayas visto por el hecho de que luego va a salir él del ring, va a ser el motivo de conversación durante los que por los anuncios que está volviendo, parece que Geoff ha levantado el teléfono y ha dicho: oye, chicos, ¿qué os sobra? ¿Qué os sobra? ¿Qué os da igual? Esto no es sobrante, esto es cosas que ha vendido a uno de espacios publicitarios en presentación. Punto. Y lo hizo en el Games Award, que se notaba poco y se nota aún más ahora mismo. Y esto no es montar un stand ni alquilar un pabellón, tal, no, esto es simplemente cuadrar entrevistas, cuadrar presupuestos, meter trozos de vídeos, una muy buena producción y tirar el chorizo una vez lo tenga aceptado. Y él dice 90 minutos, pero estos son 120. ¿Y usted, tú te acuerdas ayer el tuit que me pusiste tú de que decía, no sé quién lo dijo, me llevo todo, David Fernández, me llevo todo el día de reuniones y tú dijiste, esto se puede resumir en un mail, ¿no? Pues... Sí. Vale, pues te acuerdas eso, ¿no? Tú y yo que nos llevamos también de reuniones, todo el día de reuniones. Todo esto se puede reunir en un, eso puede resumir en un mail, sí. Se puede resumir en un mail. Sí, totalmente. Sí. Este juego tiene una pinta de mierda que no te lo puedes ni imaginar. Este es el ejército de los muertos, ¿no? A mí me mola mucho la franquicia, pero la tercera es muy buena. La tercera es la que va a coger el Necronomicon y hace... Lo coge de... Lo he dicho, es esta, ¿no? Sí, me parece. El ejército de los muertos, que la tercera. Army of the Dead. Que viaja al pasado, ¿no? Que viaja al... A la hora media. Sí, sí. Esta película es grandillosa. A mí la segunda me gusta mucho. A mí es una de mis pelis favoritas de este. ¿Cuál habla ahí? ¿La de Romero? ¿La de Romero? No, la de Sam Raimi. Pero tiene una pinta horrible esto, ¿verdad? No soy yo el único que lo piensa. A ver, no tiene una pinta acojonante, la verdad. O sea, es como que gráficamente está bien, pero luego lo demás del combate y tal queda como extremadamente... Estamos viendo un DLC de Dead by Daylight. No lo sé. Uf. No lo estamos viendo, pero muy parecido. Muy, muy parecido. Misma ambientación, mismo tono de noche. Parece que es la misma hora que el gameplay del Dead by Daylight. ¿Jugasteis al Zombie Army Trilogy? Pues la saga Zombie Army. Pues lo mismo, un poco, todo igual. Muy de ese estilo. Muy del estilo slasher, ¿no? Sí. ¡Pam, pam! ¡Pum, pum! No tiene buena pinta. ¡Oh, pum! ¡Catapum! ¡Pum, pum! No perdona, cariño. Eran casas. Perdona, cariño. ¡Pum, pum! ¡Catapum! ¡Pum, pum! ¡Catapum! ¡Chip, pum! El varón de la birra. Un saludo muy grande al varón de la birra. ¡Pum, pum! ¡Catapum! ¡Ese es el malo de la ¿Pero este juego de qué va? ¿Esto es un PvP o qué? ¿Cómo es esto? Un cooperativo de 4. ¿Un PvP? Cooperativo de 4. Ya, pero te pegas los 4 contra la máquina, ¿no? Gran finale, a ver. A ver, callaos ya, venga. Today, I am so deeply honored to be given the opportunity to share this next game. It comes from one of our industry's most acclaimed developers and a previous Game of the Year winner at the Game Awards. I want to personally thank this developer for believing in my vision of Summer Game Fest as a new way to bring all of us together for a cross-industry showcase and kick off the summer in the right way. So, without further ado, please sit back and enjoy this truly spectacular world premiere. It is finally time. Qué emocionado está. Uy. Buah. Ya solo con ver las temas que lo más necesitamos. Callao. The tarnished will soon return. Guided by grace, once lost.
The Golden Order is broken to its core. Of the Elden Ring, emboldened by the flame of ambition, someone must extinguish thy flame. They will fight, and they will die in an unending curse. ¡Bam! ¡Eso es! Un día después de tu cumple, bro. Voy a dar, ¿puedo dar mi opinión? Sí, puedes. Eso eres el jefe. ¿Pero no te esperas a que termine el evento? Termino ya, ¿no? ¡I'm free! No lo sé. Está hablando, yo, Kifli. And that's going to do it for Summer Game Fest Kickoff Live. Thank you so much. Oye, to all no the developers no se había liqueado nada, for you and watching around the world, it means so much to me. Summer Game Fest continues all weekend with Netflix. El tráiler no me ha dicho mucho. No me ha y me voy a hacer un pis. ¿Sabes qué te ha dicho el tráiler? Me voy a echar. No, no, espera, galleta. ¿Sabes qué te ha dicho Dark el Souls 4? Dark Souls 4. Efectivamente, te ha dicho es Dark Souls, pero necesitamos cambiarle el nombre. Sí, sí, total. 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 Esperaba un poco en los modelados, en la ambientación y en los escenarios, un poquito algo que se salga de los arquetipos de los enemigos y de los rivales de fantasía. Y para ya de contar. Esperaba un poquitito más del tráiler. Gráficamente es poco puta mierda, ¿eh? Thanks again for being sí, artísticamente, el diseño artístico pues es la marca From Software. Sí, sí. Pero gráficamente, gráficamente es hombre, cantando por bulerías, ¿eh? Sí, sí. Bueno, bueno, no me sé. Pero yo lo que quiero es gameplay. Yo lo que quiero es gameplay de mundo abierto. De From Software. A ver, yo estoy teniendo que esperar en algún momento dentro de estos 7 meses. Yo después el 1 de enero del año que viene. Yo después de esta gente que han sacado Blood, Dark Souls 3 y Sekiro, a mí Miyazaki ahora mismo se puede cagar en mi boca que le voy a decir algo, ¿vale? No. Hello and welcome to Day of the Devs, a digital showcase. Esto ha terminado. Nacho, ¿la fecha de lanzamiento no te parece un poco rara? ¿21 de enero? No, yo lo dije la semana pasada cuando hablaba con esta persona del estudio, me dijo, prepárate, ¿no? Y le dije, ¿prepárate en qué sentido? Me dijo, semana que viene, E3, ¿no? Me lo dijo así en líneas generales. Y me acuerdo que le pregunté la fecha de lanzamiento y me dijo, no sabemos si se va a poner final. Y dije, vale, ya está. Entonces, claro, yo creo, fíjate lo que te digo, que esta fecha la han puesto
2021 en el God of War. La han puesto en plan de la ponemos o no la ponemos al final. Fíjate lo que te digo. Opinión personal, ¿eh? Opinión personal por lo que me han ido contando. ¿Tú crees? Ojo, que, sí, que la han ido poniendo de rollo. Coño, esto, escúchame, esto no. Están ahí los programas, ¿eh? Que os lo dije la semana pasada, ¿eh? Antes Nacho, no seré yo. Y me quedé así pinchando yo diciendo, hostia, si no sabes si la van a poner o no. Hola, cuando tú no sabes si vas a poner una fecha o no, es porque todavía tienes duda de cuándo va a salir, Pedro. Yo no veo mucho este juego, voy a ser totalmente sincero. ¿Cuál es el gran final? Tenemos fecha para el Elden Ring. Dale, dale, bro, dale. Que la fecha no nos fiamos. No voy a... Voy a tal. No, este juego no va a salir el 21 de enero de 2022, ¿eh? ¿No? No. No. No, no seré yo. Esto es el 2021 el hijo, del God of War Ragnarok. Punto. Esto lo veremos el año que viene, pero a primeros. Falta de 7 meses y sin ningún gameplay, por muy épico que nos hayan querido vender, que está muy bien la ambientación y todo lo que quieras de este universo donde está el tío Martin y los de From Software. Ok, perfecto. Pero este juego sin gameplay a falta de 7 meses, venga, un poquito. No seré realismo. Yo. No sé. No me voy a molestar si se retrasa. Tinto total. Oye, estamos acostumbrados en este sector a ver retrasos de triple A y de juegos medianías. O sea que aquí nadie va a salir herido por un retraso a verano del año que viene. No seré yo el hijo puta. Disculpadme, pero por culpa del COVID vamos a tener que retrasar. Critique, este juego. Okay. Que critique a los creadores de uno de los mejores juegos de la historia, como no. Es Sekiro. ¡No soy capaz! Que no, que no, que no, que yo me... Bro, esta gente ha dado la fecha de su próximo juego. Pero si mañana dan la fecha de mi boda, yo me caso cuando ellos digan. Yo me caso. Pero es que si dan la fecha de mi muerte, yo me muero el día que diga From Software. ¿De acuerdo? No seré yo el hijo puta que dude de los creadores del puto Sekiro. Dark Souls, me río. Del puto Sekiro. No tienen más. Me parece ahora, estupendo, pero a ver, el de Ring, el de Ring fumadote. La fecha fumadote. Sí. Valiente mierda. De conferencia. Valiente mierda de conferencia. Sí, 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 sí. ¿Me puedo sentir estafado entonces? No, perfecto. Team Quentin ahora. Cuando llevamos una hora, os lo decía, digo, va a salir el trailer del Elden Ring, nos van a poner fecha de lanzamiento y va a parecer como que esto ha sido mejor. Pero en el fondo nos estamos tragando una mierda. Nos hemos tragado una mierda. Sí, ¿no? Vamos a ser honestos, que salvo los primeros 15, 20 minutos. ¿15? Sí, ha sido justo hasta el anuncio de Amazon Prime. Justo 25. Ahí cuando... Y los casi, memes eso, de la casa. Eso ha sido en el 22. Muy eso ha sido a las 8:22. Sí, sí, estoy de acuerdo, Mikael. Estoy siendo generoso, ¿eh? Vamos a ver. Ha empezado... Nada. Kojima aquí tienes, ha salido a los 10 minutos... Aquí tienes está, tres cosas que hablar. Minutos, lo del Metal Slug. La troleada de la caja... Y este tráiler. Nacho, ¿podemos hablar de eso un minutillo? ¿Qué te ha parecido? Porque a mí me han parecido una tomadura de pelo. A mí me ha parecido Kojima, siendo Kojima. Así de claro te lo digo. O sea, esto es Kojima siendo Kojima, pero en su máxima expresión. Es que ha sido mazo hijo de puta, en plan, jaja, ¿os acordáis de esta saga de videojuegos? Además, el cabrón sabe jugar muy bien con ello, porque como el NDA que firmó con Konami es mega bestia, entre comillas, no pueden hablar mucho de Metal Gear, pero sin embargo, el cabrón lo que ha hecho ha sido tirar referencia y no, sí, pero muy súper inteligente. Sí, sí, ha sido como que habían tirado, tío. Pero ya está. Sí, pero ¿para qué tiro la referencia? Porque estás. Es que yo no entendí el por qué hace la referencia en el Death Stranding. Yo no sé explicarlo. Escúchame, podemos hablar también de que sale un juego de Director's Cut siendo un juego posiblemente ya de director. O sea, porque hay un juego más de director que de Death Stranding. O sea, es imposible que haya un juego más de director. O sea, estoy empezando a sospechar que el juego Director's Cut es en realidad Death Stranding. O sea, no cambia nada. El juego no cambia nada. Pero se ve mejor. Y va a 60 FPS. Es exactamente el mismo juego. A mí esto me recuerda. ¿Te acuerdas en The Phantom Pain cuando ponía Hideo Kojima Created by Hideo Kojima Directed by Hideo Kojima Producer? Pues esto es igual. Es como, cabrón, pero puede haber un juego más de autor que el tuyo. Para que ahora saques un videojuego, se llama El corte del director. Es que es maravilloso. Sí. Y esto es la referencia de cómo tienen que ser las conferencias. Mal vamos.
realmente, porque la bueno, claro, para... Scorpio es un public reportaje. No, para Mikael y para mí era lo más hypeado de todo el E3. A ver, y esto ahora, no pues... es ni, en realidad esto no es ni E3, pero pero se ha vendido y se ha posicionado conscientemente como si fuera el E3 en la mente. A ver, no es el E3 técnicamente, pero como ha dicho Alex el capo, al final lo cuentas como E3 porque tiene el regustillo ese, tío, de estar viendo trailers, aunque sean una mierda. O sea, es un poco así. Y se ha posicionado en las fechas previas, antes que tú en la fila, y ya está, y la gente lo considera en su subconsciente, pero si esto tiene que ser la referencia, mal vamos. No, mal. Y lo peor es que es lo mismo que el Game Awards, pero sin dar los premios. A mí los primeros 15 minutos me han gustado, hasta que ha salido Kojima. Después de lo Kojima, ¿ha salido la chica esa a cantar con el fondo de sabre? No, antes de lo Kojima ha sido lo de que lo estoy viendo aquí. Ha sido lo de Jurassic Park Evolution 2, que me importa una mierda, no me gusta el primer juego, es un juego de estrategia de gestión, pero me parece una puta mierda. A la gente que le guste, perfecto. A mí no me gustó, su segunda parte no me interesó lo más mínimo, y luego ya se puso a cantar a la chica esta y ya esto ya no remontó esto ya. A mí me ha parecido una conferencia, no ha sido la peor que he visto en mi vida, pero sí está entre las malas, o sea, así de claro. Entre las malas calidad, lo que nos han hipeado y lo que nos han mostrado realmente. No, pero a mí me refiero mala, o sea, te voy a poner la diferencia. Tú puedes tener mala de contenido y mala de ritmo, y esta ha sido las dos cosas, ¿vale? Ha sido mala de contenido y mala de ritmo. No te la pongo como la peor que he visto porque nos hemos tragado muchas conferencias tostonas en mucho tiempo. El año pasado hubo algunas que fueron... Joder, me acuerdo la de EA, que madre mía la de EA, no, eso no nos olvidará en la puta vida. Pero esta ha sido mala a partir de lo que dice Mikael, a partir de lo de Amazon. Ha sido cuesta abajo y sin freno, vamos. O sea, además que se ha visto... Puedes coger perfectamente un timelapse de nuestras caras. Poco a poco. O sea, te haces 3 minutos. Te haces 3 minutos de timelapse y vas a ver huevo tras cerveza, yo yendo a mear, Just haciendo así, Galleta diciendo, por favor, tierra, trágame, que quiero jugar al Guilty. Quentin por ahí detrás diciendo, bueno, yo no salgo, pero no pasa nada. Ha sido infumable. Y Pedro diciendo, bueno, aquí estoy, ¿no? Pedro y Mikael diciendo, bueno, a ver, no me queda más que me quiero pegar un tiro. Sí. Tío, a mí me da pena, porque yo pensaba que por lo menos íbamos a tener más show del tipo americano, pero ha sido bastante corta de ritmo. Los anuncios han sido como que tú llamas a cada puerta y le pides lo que sobra. Sí. A excepción del Elden Ring, que eso habrá que ponerle el pin, porque me gusta esa metáfora, la de ir llamando puerta a puerta para que te den lo que sobra. Me ha molado. Es que no, yo creo que va por ahí, no, es que no hemos visto nada. Es que ni siquiera una saga semi-olvidada. Es que todo lo que hemos visto era medianías. Puntazo lo que acaba de poner Antonio en el chat. Dice, al menos no ha sido a las 3 de la mañana. Ojo, escúchame, esto no lo ponen a las 3 de la mañana. Y a las 5 estamos. Sí, a las 5 estamos diciendo, Geoff, me cago en tu puta madre, ¿sabes? Sí. Estamos comprando 7 billetes. Claro, 7 claro, billetes claro. Para Los Ángeles. Es que. Yo me sentiría como en el capítulo final de Juego de Tronos, la verdad. Por cierto, ojo, cuidado con lo del Elden Ring. Play 5, Play 4, One, Xbox Series X y S. Todas. En PC, o sea, salía PC digital. Sí, exacto. A ver, las fotillos sí, nos sorprendimos. ¿Cómo? Que las fotos se ven bastante bien. No, y que si nos sorprendimos. A ver, ya tendrá que salir el estudio. Pero si nos sorprendimos un montón con la gente de Guerrilla diciendo que gran parte del juego ha sido programada con PS4, yo supongo que la totalidad de. O casi la totalidad de Elden Ring habrá sido programado con PS4. Se veía muy similar a lo que yo ya conozco. Muy, muy, muy similar. En prácticamente todo, ya no solo hablamos de escenarios o trajes o armaduras, hablamos de fluidez y de. Vamos, yo supongo que es PS4, y si no es PS4, la gente de From Software, esto es bueno para ellos, tienen algo en que mejorar, porque el software y los modelos se les han quedado anticuados, porque se les ve muy antiguo, se les ve muy feo, la verdad. A mí me gusta porque es From Software, pero. Si no es PS4, está muy anticuado. ¿Estás diciendo que Elden Ring se ve anticuado? Yo no.
Yo no, yo veo escenarios. Yo sí te lo digo. Que me gustan, que me estaba flipando. Yo veo. Sí, sí, yo sí te lo digo. Se ve, Dark Souls, Dark Souls 3, un DLC de Dark Souls 3, o sea, las escenas que estamos viendo ahora mismo. Hostia, muy. O sea. No entro en si estoy de acuerdo contigo o no, pero me parece muy valiente por tu parte, ¿eh? Sí. Me parece. Ver, hay que ponerse juego con juego uno al lado del otro para ver qué piensas. Y todavía. ¿Sabes? Es que hace tres días empecé una nueva partida de Dark Souls, entonces lo tengo fresco. Ah, es que se ve que no muy parecido a Dark Souls. Que no sabemos aquí, si hay una mecánica diferente. En sí, claro, aquí, es verdad. No, eso por completo. De hecho, el combate se ve que es más rápido, ¿eh? O sea, los Dark Souls se ven más lento. Parece un poquito más rápido. Parece un poquito más rápido y está claro que a lo mejor te pueden meter el sistema de parry o counter que puede tener el Mikiri de Sekiro, ¿vale? O sea, así un poquito por encima. En teoría va a ser más Dark Souls claro, normal, ¿eh? No claro, creo que tenga ese sistema claro, de parry. Exacto. Nada. No obstante, se ve lo digo, Dark Souls 4. Se ve Dark Souls 4. Sí, sí, total. Sí, que no me parece mal que uno que, de mis juegos que no es malo. Dark Souls 3, by far, ¿eh? Para nada es malo, ¿eh? Ojalá todos los juegos sean igual de buenos que Dark Souls 3. Claro. O sea, Dark Souls 3 es un juego que no me canso. O sea, es espectacular lo que puede gustar ese juego. Pero tampoco, o sea, mi problema con Elden Ring es que no me importa. No me importa lo que se viera. Hay que reconocer, si nos ponemos exquisitos, hay que reconocer que no se ve que digas, wow, cómo se ve espectacular. O sea, no es Ratchet & Clank, ¿vale? No es Horizon Zero Dawn, no es Horizon Zero Dawn, que también es intergeneracional, ¿vale? Porque... Es más, me da una sensación de Far Cry 6. Opinión personal, yo creo que aquí ha afectado lo que llevo contando desde hace tiempo, ¿no? Que a ver, que por suerte o por desgracia conozco a gente cerca del juego y me ha dicho que el COVID les ha afectado mucho. Los japoneses para trabajar a distancia parece que lo sacas de ahí y se pierden, de verdad os lo digo. Y yo creo que aquí se ha notado el intergeneracional. O sea, se ha notado que este juego seguramente iba a salir antes. Iba a salir el año pasado. Iba a salir seguramente para una Play 4 y Xbox One. Y ya dice, chavales, hay que sacarlo para Play 5. Y se le nota, no se le nota desfasado, porque no se le nota, pero sí se le nota. Este juego gráficamente está obsoleto. Yo no estoy de acuerdo. ¡Qué agresivo! Obsoletos son palabras mayores. Bueno, claro. Cuando hablamos de gráficamente, cuando hablamos de diseños, eso es, lo que vosotros queráis. Va dentro muy del gusto. Ahora, no juego a un juego de From Software por los gráficos. Y tengo mucha curiosidad. Escúchame, con eso te voy a decir una cosa. Con eso lo puedes decir con muchos videojuegos. No me vale. Lo puedes decir con mucho, porque ¿qué juego es potencia gráfica? Coño, de que no juegas nada. Antes lo acaban de decir. Ratchet & Clank muestra el músculo de la PS5. ¿Juego al Returnal por la potencia gráfica? ¿Juego al Yakuza Like a Dragon por la potencia gráfica? Claro. ¿Juego al Spider-Man? Es que yo no jugaría nunca ningún juego por la potencia gráfica. ¿Y qué me quieres decir con eso, galletas? Coño, que tu argumento es una mierda. ¿Qué argumento es una mierda? Está obsoleto. Punto seguido. No juego por. Obsoleto me parece overreaccionar, pero que flipa. Mikael, yo estoy contigo. Es que digo, hostia, qué guapo el DLC de Dark Souls 3 de 2013. O sea, de 2016. Os lo digo de verdad. Yo en eso estoy contigo. Se parece mucho a Dark Souls básico. A ver. Que yo comprendo. Pero obsoleto. Yo comprendo todo del COVID y todo lo que tú quieras, pero este engine, en serio, en 2021, hay cosas que digo, no sé, no me parece que esté. Dicho esto, estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo. No hay nada que argumentar, quiero decir. Para mí, gráficamente, está obsoleto. Este engine está obsoleto. El año pasado, el Demon's Souls Remake le da sopas con onda. Mira, me cago en mi puta madre. Es que mira esto, por favor. Claro. Demon's Souls Remake le da sopas con onda. Demon's Souls Remake le da sopas con onda a este juego del año pasado. Ahora. Sí. Ahora, se ve mejor Demon's Souls Remake que este, sí. Vale, y hasta ahí, punto. No tengo nada que argumentar ahí. Pero tampoco pasa nada, pero ahora, es normal. Ahora, es que Demon's Souls es un juego de PlayStation 5. No pasa nada porque. Es que, pero es que lo normal. Tengo curiosidad por cómo. Pero que no es por eso, pero que. Mundo abierto, pero joder, gráficamente. Pero que Elden Rings es un juego de. De PlayStation 4, de generación anterior, y Demon's Souls es de esta. Es normal. O sea, Demon's Souls se creó. En PlayStation 5 es normal que se vea mejor, claro. Lo que se tiene que ver es mejor que Dark Souls 3. Y yo creo... Hombre, eso habría que verlo. Se ve mejor que Dark Souls 3. Yo creo que sí.
Hay escenas pues que se ve mejor que Dark Souls 3. Yo ya os digo que atacar Dark Souls 3 se ve de escándalo, este... ¿eh? Pero sí, pero yo ya te digo, bro, que atacar este tráiler. Hay trozos que se ven muy bien. O atacar lo que más el me fastidia de este, a mí lo que más me fastidia de este juego es que es Dark Souls 4. Es lo que me fastidia. Pero es que ¿sabes? Eso no lo sabemos en realidad. ¿Pero por qué te fastidia? Sí. Nos falta no sé, el mundo porque... abierto. El mundo abierto. ¿Y, porque, y te fastidió también que Resident Evil, en vez de llamarse juego nuevo de Capcom de miedo, se llamara Resident Evil 7? Al final es normal también que utilicen... A ver, por suerte no han utilizado... A mí me hubiera... Me sudaría la polla. Pero si me molestara, me molestaría general, más a ver, que utilizaran Dark Souls 4 para un nuevo género. Disculpadme, en general me suda la polla. Vale, disculpadme, que a lo mejor no me he explicado bien. En general, me suda la polla, ¿vale? Pero si tengo que destacar algo, son los gráficos que destacan un poquito para mal dentro de los trailers que estamos acostumbrados, ¿vale? Uh-huh. Y que se llama Elden Ring, pues porque tienen que vender otro argumento, ¿vale? Pero cuando está en medio del salto y dice, hay que apagar la llama, dijo, joder, vale, pero no. Vale, yo ya te digo, fuera del meme, que el juego lo hace From Software, que From Software lleva mucho tiempo cogiendo la misma carcasa y vistiéndola de otra manera, porque ya lo vimos con Bloodborne, que es Dark Souls 2-3. Pero mejor y diferente. Y después tenemos Sekiro, que sigue siendo Dark Souls, pero no. Y mucho pero no, pero sigue siendo un tipo Souls. ¿Por qué? Pues porque ellos siguen manteniendo ciertas mecánicas y ciertos tipos y niveles de dificultades que son muy... Bueno, pues que se nota que son de ellos. Y yo supongo que con Elden Ring van a hacer lo mismo. Saben cómo o quieren saber cómo diferenciar mucho un producto de otro... Y yo, en el fondo, agradezco que no sea Dark Souls 4, porque yo, si fuera un Dark Souls 4, pediría Dark Souls 3 mejorado. Entonces, si coges el de Ring, coges... Vamos, no sé si me ha escuchado en directo, en el momento que se han visto las grebas, yo he dicho, estas grebas son de From Software, porque se nota que ellos trabajan de una manera visualmente... Es un juego de From Software. Se nota a simple vista. Es el motor de From Software, es decir, claro. este motor lo tienen trilladísimo, me explico. Lo estaban comentando ahora mismo en el Discord y es verdad, o sea, es que este motor... Otra cosa no, pero From Software se lo conoce al dedillo. Sabe perfectamente qué es lo que hace y qué es lo que no hace, para bien y para mal, ¿eh? Ojo, claro. Para bien y para mal, porque Mikael lo ha dicho, parece un juego de 2017, ¿no? O sea, de 2016, perdón, parece Dark Souls 3, en ese sentido. Pero va a estar aquí en diferenciarse en sus antiguos juegos y dotar a este juego de una identidad propia y que no le venga recordando. ¿Qué pasó en marzo de 2019? Que salió Sekiro y nos voló la cabeza. ¿Por qué? Porque a pesar de también tener un apartado gráfico que era muy parejo o muy similar, pero en Japón de repente te mete un cambio de paradigma a nivel de diseño jugable que es la polla. ¿Por qué? Porque tú juegas a Dark Souls y juegas horizontal y Sekiro es vertical. De repente tienes un gancho que te engancha en un puto tejado y cambia por completo el combate, ¿no? Y la manera de tú cómo te enfrentas al personaje. Entonces, yo quiero esperar para ver qué es lo que ha metido nuevo Miyazaki. Lo digo de verdad. Esto lo puso una vez. En teoría lo que ha metido nuevo es el caballito y cómo te mueves. Porque antes, sobre todo en el Dark Souls 3, era un camino más recto. Y lo que ha hecho ahora es como un mundo más abierto, ¿vale? Un poquito más Zelda, ¿vale? Y a mí me faltan un poco de datos. Me faltan un poco de datos con el tema de las partes del cuerpo que veíamos que se caían y tal. En el propio tráiler se han visto alguna zona con un dragón muy vacía, como que solo estaba el dragón y esa falta persona. El punto fuerte del juego, que es por lo que a todos nos hipeó, que es el mundo abierto. Es un mundo abierto de From Software. Eso es lo que falta. A mí solo con que sea de From Software ya me hipea, ¿eh? Yo no necesito más. From Software caga una mierda de un metro y le pone From Software y a mí me convence porque han demostrado que son unos genios y que su producto, que llevan siendo redundantes con su producto mucho tiempo, porque vale, después aparece Bloodborne, pero Dark Souls 1, Dark Souls 2 y Dark Souls 3 son la misma mierda pero con diferente traje, siendo el traje del mismo color, vamos a ver, ojalá no nos falle. Es lo mismo, o sea, creo que si pero, esto fuera pero un... Pero si había alguien en que confiar era en CD Projekt, los cuales han demostrado que no son para confiar en ellos, y From Software, tío, es que no tiene más. Y algo van a hacer que va a ser tremendamente diferencial, no tengo ninguna duda. ¿Tremendamente diferencial? No, yo creo que no. Cuando tú juegas a Sekiro, a lo mejor la primera vuelta no...
Pero yo cuando tú ya llevas casi el platino del Sekiro, te das cuenta de que es otro juego. No es por ser vinagre, pero algún día estas compañías también fallan. Yo no digo que vaya a ser el caso, sí, ni en este juego. Sí, no sé, puede qué, ser, ¿eh? Ojo, puede ser. Aquí siempre damos por hecho que va a ser la hostia no sé qué hasta que nos comemos una mierda. Sí, sí, es posible. Que yo no digo eso que vaya siempre ser puede pasar. Yo voy a ser sincero. No. Barco, pues fíjate. En el barco de Mikael, tío. Es que no pues sé, mira, yo te digo una cosa. Para mí, yo lo que veo de este juego es que va a ser la polla. Esto es lo que te digo. Porque para mí los gráficos es lo menos importante de todo. Lo de menos, todo. Para mí también. Yo para mí los gráficos cuando, es lo menos importante. Eso, cuando decimos eso, eso es verdad a medias. Porque, no es a medias, es verdad. Bueno, a lo mejor para Antonio Juste no es a medias, pero todo el mundo, bueno, claro, pero por eso yo estoy dando mi opinión. Sí, claro. Los gráficos son secundarios, luego la gente se pone a jugar Final Fantasy VII y cuando llega un ratito es ¡buf! Yo no recordaba tan pocho, ¿eh? Yo lo que haga la gente en eso igual, es eso más que por los gráficos, Quentin, es por la fluidez, por los FPS. Hay juegos que no han envejecido bien y que a la hora de jugarlos son bastante pesados. De hecho, Alex esta tarde en Full HP comentaba Dead Space y yo creo que Dead Space se tiene que jugar muy bien 10 años después. Pero después hay otros juegos que 10 años después te dan ganas de arrancarte el brazo antes de tocarlo. De hecho, yo estoy jugando al primer Doom, que es 2016, que parece que hace poco, pero hace mucho tiempo, y el Doom se juega increíble. Yo me pasé el primer Wolfenstein hace 2 años y tú decías, es que esto es maravilloso. O sea, al final, con los juegos antiguos, el que es bueno al final mantiene el tipo, es como el vino, ¿no? Uh-huh. Un poco, ¿no? Por mucho que el control tienes que tragar, ¿vale? En algunos casos, sí. Es verdad la que cámara. Sí, a nivel de diseño es bueno, joder, tú te sigues jugando a Super Mario Bros. Y sigues disfrutando, al menos yo, raro es el año que no le he hecho una partida y decía, venga, me lo voy a pasar, que ya te lo sabes de memoria, vale, bueno, te lo pasas, pero al final lo que estamos buscando aquí es que nos va a ofrecer a nivel de diseño jugable. Yo es que ya te digo, eso lo que hemos visto, poner nada con este tráiler. Claro, es lo que falta ahí. Pero bueno. ¿En qué momento en estos 7 meses podemos esperar que nos muestren algo? ¿Habéis visto lo que ha puesto Jason Schreier? Un poco loco que os he comentado por aquí. Ha puesto básicamente, dice, fantástica fecha de lanzamiento. Tenemos aquí, dice, punto suspensivo. Esperemos que nadie, punto suspensivo, lo retrase. ¡Oh! Es que yo lo que os he dicho... Y ahora ya sabía que... Ese tío sabe, ¿no?, más de lo que ha dicho, ¿eh? No, pero huevo, si es lo que te he dicho, que ese cuando tío la semana pasada... una fecha falsa sabiéndolo? No, pero es lo que os estaba comentando, que al final, la semana pasada, cuando a mí me dijeron esto, no sabían si iban a lanzar la fecha. O sea, si tú no sabes si vas a anunciar a lo mejor la fecha una se semana... Va a claro, Dios cuando se va en a una semana sale el tráiler... Mira, lo bueno es que si se retrasa, dudo que se vaya más allá de año fiscal, bro. Se va a quedar en año fiscal 2021. 2022, no lo yo sé. Creo. Es que si no, no te la juegas. ¿Y para qué te la juegas? ¿Para irte al verano 2022? Pero aquí, no, insisto, bueno. ¿Quién se la ha jugado? O sea, una cosita que quiero hacer, esto, una cosita que quiero hacer, porque, claro, es que esta está la vaina. Estamos hablando de... Estamos como criticando mucho este juego cuando lo que de verdad ha sido una mierda es la conferencia. Dios me libre. O sea, el juego me parece, lo que hemos visto me parece maravilloso, ¿vale? Con peros. Y lo que me ha parecido un engaño, una mentira, una pantomima es la superconferencia. Me ha parecido un coñazo infumable. Sí, totalmente. O sea, ya saliendo del Elden Ring, que yo creo que ha sido, junto con el inicio, lo que veníamos esperando, ¿no? O sea, así de claro. El resto ha sido tostonazo, pero vamos. Totalmente. Tostonazo increíble. O sea, como nos quede esto hasta el martes, yo creo que Mikael se pega un tiro en la polla, ¿sabes? Y ya no es cuestión, Nacho, ya no es cuestión de contenido, no es que no han enseñado el juego que yo esperaba, no yo, es yo que creo no que han enseñado el remake que yo esperaba. Yo creo que es contenido. ¿De contenido tú? Yo sí, creo que de ritmo. Lo que te enseñan aparte puede ser una mierda, pero puede estar muy bien vestido. Y esta vez está vestido muy mal. Esta conferencia te la hacen en una hora y nos vamos con mejor sensación, ¿vale? No, o sea, no, no, Coges la hora, ¿vale? En lugar de las 2 horas, coges la hora y le vas quitando, o sea, dejas los primeros 20, estos últimos 5 que hemos tenido del Elden Ring, le pones 4 o 5 juegos más que hemos tenido por ahí, que medio te pueden vestir lo que es el tramo, el valle, ¿no? Que siempre se le llaman las conferencias, que suele ser lo tostonazo, ¿no? La bajada. La bajada, ese valle que siempre pasa, y quitas eso y haces una conferencia de una hora
buena. El problema buena, es de bien, una conferencia. De 6, de 7, sin problema. El problema es que tú en una conferencia, vamos a hacer un ejercicio. ¿Vale? Vamos a hacer un ejercicio entre todos, chavales. Vamos a ir al BOD del Summer Game Fest. ¿De acuerdo? Sí. Vamos a ver qué es en lo que ha consistido el Summer Game Fest. ¿De acuerdo? Primer tráiler, Tiny Tina Wonderlands. Mira, ya están saliendo. Os dije que iba a salir ahora la ficha de producto e imágenes del Elden Ring. Ya están saliendo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Vale? Tiny Tina Wonderland, el primero. ¿Vale? Segundo. Luego hemos tenido una entrevista con el de Tiny Tina's Wonderland. ¿De acuerdo? Venga, amazamos un poquito, a ver qué tenemos por aquí. Luego tenemos el Metal Slug. Joder, Metal Slug ha estado bien. Metal Slug Tactics. De acuerdo, para adelante. A partir de aquí, Kojima me presenta el Death Stranding Director Cuts. Sea lo que sea eso. Sea lo que sea eso, ¿sabes? O sea, el Director Cuts de un juego que ha hecho el autor lo que le ha dado la puta gana. Con una entrevista de bastantes minutillos. Pero bueno, vale, venga. Después de eso, tenemos Jurassic World Evolution 2. Juego que ya lo sabíamos, que sabíamos que iba a salir este año. Luego, Sable, que ya lo sabíamos, que ya sabíamos que salía este año. Venga. ¿Qué más tenemos por aquí? Play Lost Ark, publicidad. Call of Duty Warzone, publicidad. Venga, llevamos ya tres cosas que ya las conocíamos totalmente. ¿Qué más cositas teníamos por aquí? Un tráiler de una película, que hay que tener los cojones muy gordos para colarte un tráiler de una película, ¿eh? Pero muy gordos hay que ponértelos. Luego, la actualización de Among Us, un juego que ya está fuera. ¿Qué más tenemos por aquí? Salt and Sacrifice, bien, otro anuncio, otra cosa nueva. ¿Qué más hemos tenido por aquí? Luego hemos tenido el Chivalry, que salió ayer. Y a partir de aquí son todos juegos que ya conocemos. El Escape from Tarkov. El University este que ya lo conocíamos. Lo conocíamos porque se filtró, no porque lo anunciaran. Pero sí. ¿No había un anuncio oficial del tubo en el hospital este? No, vale, vale. Luego el Smite. Ha salido una esta del Smite. Que manda cojones. Personajes de Death Stranding, ¿eh? Dilo todo. Ha salido un tráiler de la conferencia de mañana. Cuidado. O sea, de coño de. Joder. Ha salido un gameplay de algo que ya habíamos visto antes, de una cosa que ya habíamos visto el trailer gameplay, que es el Dungeon and Dragon este. Ha salido una cosa rarísima. Es que, salvo seis trailers, todos son publicidad. Salvo seis vídeos, todos han sido publicidad. ¿Eh? Y eso lo cobra seguramente todo y a un precio, no te digo que competitivo, obviamente, porque los costes que tiene son pocos. Entonces, ¿qué hace? Pues una de estas, y aquí ha tenido la oportunidad de colarse y de venderla a gente que a lo mejor no hubiera tenido presupuesto para entrar en el E3 a más precio más caro, y es lo que ha hecho, simple y llanamente. Y encima te lo vende con su papel... de Doritos bien bonito y con todo su marketing, pero bueno, es lo que decía, que al final de todo, ¿de qué te acuerdas? Porque está muy bien, Juste, que tú has listado ahora mismo todos esos juegos y esos nombres, pero ¿de qué nos estamos acordando y que hemos venido hablando los últimos 30 minutos del Elden Ring? Pues si somos bobos. Hemos caído en la trampa de nuevo, pues sí, obviamente, la trampa del hype para ver que luego, pues que esto ha sido... Tampoco diría la trampa. Cosas. O sea, es que eso que está diciendo Pedro es por lo que las conferencias no funcionan como deberían. Que el tema no es sacar mucho, mucho gameplay, no sé qué, que eso es lo que te dice la gente cuando la conferencia es mala. Al final es vender hype. Y el hype de los juegos está intrínseco en el valor que tiene cada uno. Por lo que sea. Por compañía, por valor, por nostalgia, yo que sé. Ahí hay un montón de factores. Y tú dices, es que te has quedado con una cosa solo, claro. Pero es que si hubiera tres juegos de ese palo, la conferencia sería la hostia. ¿Sí? El problema es que saca uno, ha sido como ha sido, y el resto ha sido una auténtica vergüenza. Si fueran juegos que van a salir de categoría menor, ¿vale? Si fueran juegos de categoría menor, como el que hemos visto indie y demás, todavía te digo, de acuerdo, una hora y pico. Incluso con charlas de 2 minutos, de 3 minutos con esta gente, te digo, venga, de acuerdo. Pero me has llegado a meter un tráiler de una película. Eres un sinvergüenza. No te importan los videojuegos, no te importa la gente, importa el dinero que te vas a llevar al bolsillo. Había un momento que hablando con los chicos de Deviation o algo así, que Galletas ha comentado el outfit que llevaban, o de la marca, para la empresa que trabajan.
No me acuerdo quién eran, se han tirado hablando por lo menos 6 o 7 minutos, ¿eh? Se han tirado. Nadie me ponga cara de Pikachu sorprendido, porque esto es lo mismo que el Video Games Awards, pero sin los premios. Ya, totalmente. O sea, el Video Game Awards. Y para el Video Games Awards vamos a ver la misma fórmula. Y si yo el Video Game Award del año pasado fue una vergüenza. Fue una vergüenza. Pero el del año anterior, no fue así, ¿eh? El del año anterior fue un muy buen Video Games Awards, ¿eh? El de 2019 fue la polla. El de 2020 fue una vergüenza. Yo ya no me acuerdo esas cosas, Juste, te lo juro por Dios. El de 2019 es el de mejor RPG Monster Hunter World. Pero escucha, yo soy un directivo de E3 y yo hoy fue. Yo no me sentiría para nada preocupado. Porque si yo me veo y siento esto y digo, bueno, con lo que yo sé que puede venir, la mierda que ha hecho este hombre, bueno, sí, ha abierto y se ha llevado noticias y tal, y de que nos ha robado el comienzo del evento, pero al final, para lo que ha hecho, un directivo o alguien que esté vendiendo publicidad en el E3 no estaría para nada preocupado, sobre todo si sabe lo que se viene durante los 7 siguientes días. Yo sé algo que se viene durante los siguientes 7 días. Punto. Pero Pedro, pero estamos seguros de que las compañías tienen algo, porque es que a mí la sombra de Geoff me parece muy grande, y ver que la conferencia de Geoff ha sido así me da a entender un poco que a lo mejor las próximas conferencias que tampoco tienen nada que enseñar. Toda la influencia y ese papel de divo que tiene, ¿nos ha podido conseguir esto? Es que a lo mejor aparece, por ponerte un ejemplo, de una conferencia random, que es que ahora mismo ni tengo en la cabeza si tiene. Pero aparece EA haciendo una conferencia de una hora y el plato fuerte de EA es una continuación del Jedi Fallen Order, que está muy bien, pero que lleva rumoreándose 2 semanas, y te quedas con la misma cara de tonto. Y ha sido una hora de mierda para 5 minutos. Es que es muy posible que las conferencias que se vienen de ahora en adelante sean muy parecidas a esto. Ojalá que no. Y eso hablaría de que la sombra de Geoff es más pequeña de lo que nos pensábamos. Oye, eso es el resumen que yo creo que él va a hablar de influyente. Pregunta importante. Esto no es. Pregunta importante. Mañana tenemos Netflix a las 6. Después tenemos Coach, si no me falla. Corrígeme, Juste. A las 7, ¿no? Media toca. Coach media, lo sabes. No, aquí hablamos con propiedad, Nacho Mol. Coach. Y ya, pero había otra más, ¿no? Había otra más, ¿no? La de Tribeca. Uf, cabrón, eso. O sea que mañana a ver la LEC, ¿no? Perfecto, buen día. Sí. Yo mañana, a ver, lo vamos a dar, ¿eh? Pero que mañana, Coach a lo mejor un poquito más, pero. No sé. Para mí para Mikael era la conferencia que generaba más hype. Yo tenía fe, empezado fuerte. Pero sí que es verdad que tenemos uno que es el Elder, ¿eh? Pero a ver, que en este tipo de eventos, aquí a partir de aquí, me podéis rebatir si queréis o debatimos. En este tipo de eventos, la ceremonia o la conferencia inaugural tiene que ser pepino. Sí. Porque es lo que establece el hype de lo que viene después. Pero, gente piensa que con que la primera sea mediocre estamos ok, pues ya está, no sé. Pero esto no forma parte del E3, de todas maneras. Es que, Quentin, esto todavía es más grave, porque esto es una conferencia en sí. Debería tener entidad por sí misma. Y esa es otra, efectivamente. Es una unidad de tráiler. Vale. Es vergonzoso. Y de nuevo, ya no es que sea una unidad de tráiler, es que lo has rellenado con pasta, que te has llevado al bolsillo. Lo has llenado. Cuando le dices a la gente, hey, vamos a ver ahora algo nuevo. World Premier, la skin del Fall Guys, punto. La skin del Fall Guys. World Premier. World Premier. World Premier, una skin del Fall Guys. World Premier, más contenido de la Monas. Ten un poquito de decencia. Yo, el Among Us todavía te lo alquilo, porque has anunciado nuevas cosas, que no sé si estaba anunciado antes. Pero esto es no tener vergüenza. A mí una cosa que me preocupa, y yo no sé si tiene que ver o no con este asunto, pero me podéis contradecir, ¿eh? Pero el fenómeno del free to play y a la industria del videojuego, del espectáculo y del cash, le ha hecho mucho daño. Porque ha llegado un momento donde genera más hype el contenido regular que lanzamientos de bombazo. Y aparte de eso, se nota un montón que los recursos se están destinando a otra cosa. No sé a dónde. Pero es que estamos teniendo conferencias en los últimos años en general, porque en tono de hoy, muy pochas. Anuncios de anuncios, ya saldrá, el año siguiente volvemos, ahora hay un worldwide de otro tráiler. Joder, pues macho.
si el premio de la conferencia es ver un tráiler primero, pues vete un poco a tomar por el culo, sinceramente. Pero bueno. Ya no un tráiler primero, un tráiler de un juego, el quinto tráiler de un juego ya anunciado que sale en 3 meses. Sí, sí, y bueno, espera, escucha, que es que esto... What? Yo tengo la coña mucho con Mikael, de lo del Skyrim, del 11-11-11, pero es que aquí seguimos 2021 y se sigue valorando en algunas ferias el Skyrim como, mira, sacamos el Skyrim. Bueno. Sí, sí, eso es así como te estás diciendo. O sea, el concepto de que Geoff Keighley puede haber ganado dinero haciendo esto, me refiero, en plan basto. Un dinero. No, el concepto no. Porque ha puesto ¿Qué concepto? Reportajes, o sea, literalmente, él ha cobrado, o sea, quiero decir, no, o sea, ¿qué ha hecho aquí? Porque no es un evento. Mikael, no seamos malos, indiferentemente un dinero, de su calidad, lo único que ha hecho ha sido ganar este dinero. Hombre. Exacto. Ha montado un show de entretenimiento. Indiferentemente de su nivel y de los anuncios, el hombre ha montado un show de entretenimiento. Y gana billetazos a partir de esto, a mí me parece lo más normal, o sea, del mundo. Decir, tampoco vamos a matarlo al hombre. Quiero decir, eso es normal. Cuando una compañía hace un evento y dice, vaya evento, suele ser porque es que no tiene nada más que anunciar. Te ha enseñado lo que tiene y cómo ha podido. Te puedes decir, el ritmo ha sido regular o lo que quieras, pero te ha enseñado lo que ha podido. Pero este tío ha confeccionado aquí este evento dos días antes para ir, pues va a enseñar cosas y tal. Y son todo cosas que ya sabíamos. Son como decían en el chat, no sé si lo decía Pachicista. Pero son, el contenido no quita el continente, son Mikael. Son literalmente publirreportajes pagados, de esos que estás viendo en la tele y sale publirreportaje. Que sí, que sí, sí, además yo lo he dicho en mitad de la conferencia, yo lo he dicho, que parecía que era un hola Ubi, ¿qué tal? Soy Geoff, ¿cómo estáis? No, yo bien, tranquilo, aquí ando un fin de semana en Los Ángeles. ¿Qué os iba a decir? Que voy a montar una conferencia para el día 10, por la tarde, sí, por la tarde, sí, también viene From Software. ¿Qué os iba a decir? ¿Tenéis algo para mí? ¿Algo que os sobre? ¿Tenéis alguna actualización de este juego de samuráis uno contra uno? ¿Cómo se llamaba? ¿Tenéis alguna? Y ha ido ahí cogiendo. El Geoff se ha visto. Sí, que es verdad que ha cogido un. Y ha llamado a la gente y ha dicho, págame. Y ya está. Está claro. Está. Oye, yo os digo una cosa. Yo me voy a ir ya. Sí, vale. Yo creo que también, ¿no? Sí. Vale, o sea, suelto aquí un anuncio y nos vamos, ¿o cómo? Pero digo ahora el botón de anuncio. Si sale un anuncio de cervezas, pues mira, hacemos aquí. Ah, pues Mikael, cierra en 3 minutos. Hala, aquí que salte. Y yo, os quiero mucho. Ha sido. Ya, mañana, ha sido mañana más. Ha sido un poco tostón, pero ¿sabéis qué? Que lo mejor es que hemos estado con vosotros. Eso es verdad. Mañana a las 9 en el canal de El Barra Baja Yuste, opiniones. Hasta luego, chavales, pásalo bien. Y mañana a las 4, Full HP. Claro. Espera, Twitch. Que es vale, viernes, pero lo haremos a las 4 cuando termina por maníacos. Yo no puedo estar, por cierto, mañana. Bueno, mañana no y a las 6 empieza la magia. Luego, o sea, a las 6 empezamos mañana, ¿eh? Y luego maratón, luego se ven aquí. Aquí estoy yo, este es mi. Pero qué magia, la magia lleva un rato aquí y. Con esta gran conferencia. La magia. Venga, chavales, me voy. Tened cuidado, pásalo bien. Venga, tú. Mañana más, gente. Mañana así se empieza. Nos vamos, gente. ¿Mañana qué? ¿Y a quién le hacemos raid, Mikael? Sí, a quien quiera. ¿Le hacemos a alguien raid? Sí, pues no, yo me voy. ¿Le alegras eso a la gente? Venga, ¿a quién le hacemos raid? No sé. ¿A quién le hacemos raid? A Pazos, por ejemplo. Está por ahí. ¿No? No sé qué. ¿Te lo hacemos a Pazos? No sé qué tienes por ahí, sí, ¿no? Sí, por ejemplo, sí. O al Eulogio, por ejemplo, que a lo mejor le hace ilusión. Mira, a la gente de Rejugando, que le puede hacer Ilu, a lo mejor. O a los venga. Rejugando, lo que tú quieras. Venga, a la gente de Rejugando. Mañana más, gente, a disfrutar. Bueno, a las 4 nos vemos. Y ahora chiringo, amigos. Me voy, chicos. Adiós.